De Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será.
Yeah.
que están con el Mesías, los perdidos de Israel. Han vencido y han recibido un obtener. Cuando este primo celo es el mismo el otro, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia.
pero pasará una vez más. Gloria.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a darle muchas gracias a nuestro Padre amado por habernos permitido un día más de vida. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por una oportunidad más de vida que tú nos das, Señor, aquí en esta tierra. Estamos peregrinando, Padre, pasando por esta tierra, por este tiempo, por este espacio llamado tiempo, Padre. Mientras estamos aquí, oh Señor Dios Todopoderoso, queremos conocerte a ti más de cerca, oh Padre amado. Tú dijiste allá en Colosenses, a través de Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, Padre amado, entonces queremos hacer tu voluntad, oh Padre. Y en este último tiempo, Padre amado, tú enviaste un mensaje glorioso, un mensaje que ha dado la vuelta al mundo, Señor. Razón que tú dijiste en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invocan el nombre de Jehová, para que te sirvan de común consentimiento, oh Padre amado. Entonces, esa es la razón, es el motivo, Señor. Una vez que hemos captado este misterio revelado de Apocalipsis 17, Señor, que vino este glorioso mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lograste que captáramos, oh Padre, para pequeñitos que quieran aprender. Entonces estamos en esta tarde para continuar con este glorioso compañerismo, Señor. Compañerismo que a través de estos medios tecnológicos podemos hacerlo, Señor, que Daniel quiso ver, el profeta Daniel del Antiguo Testamento quiso ver este tiempo glorioso, Padre. Muchos profetas quisieron vivir este tiempo, pero tú nos has dado la oportunidad y el privilegio de vivir acá. Y no solo por vivir, Señor, tu mensaje glorioso que ha pasado por todo el mundo, Señor. Entonces queremos profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor, como dice nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11. Oh, gracias, Padre amado. Entonces queremos iniciar rápidamente este compañerismo porque el tiempo va cada día más acortándose, Señor. Entonces permite que captemos, Señor, todo lo que vamos a recuperar en esta tarde, Padre amado. Pedimos que vengas en escena, Señor. Sabemos que tú estás en el Espíritu Santo a través de tu palabra, Padre amado. Entonces, manifiéstate hoy mismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a la lectura de este nuevo mensaje titulado Religión de Jezabel, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos de América, el día 19 de marzo del año 1961. Voy a dar inicio a los primeros párrafos del 1 al 10. Religión de Jezabel, Milton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Párrafo 1 dice: permanezcamos de pie por un momento mientras le damos gracias a Dios por esto. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso y santo Padre Dios, estamos contentos de que seas un Dios y una ayuda presente en el tiempo de tempestad. Te agradecemos por lo que has hecho por nosotros. No podemos expresar de nuestros corazones cuánto apreciamos esto y cómo has venido en nuestra ayuda cuando estamos en problemas. A través de los años hemos aprendido a confiar en ti y creerte, Señor. En esta tarde te pido que derrames tus bendiciones sobre este pueblo, que cuando este servicio haya terminado, no haya una persona enferma en medio nuestro y si hay alguien aquí que no está bien con Dios, que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro vivifique sus cuerpos mortales y sus almas, Señor, y los vuelva a ti y concédelo, Señor. Para aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que este día sea un gran día que no olviden jamás. Que pueda ser este el día que Dios derrame su Espíritu sobre ellos. Concédelo, Señor. Perdona nuestros pecados. Te pedimos que bendigas al hermano Sullivan, nuestro bondadoso y precioso amigo. Mira su preocupación por el pueblo, por traerles toda posibilidad que pueda ayudarles. Te pido que bendigas al hermano Sullivan. Bendice a los ministros de toda la región, en todas partes. Dales abundantemente, Señor.
que permanezcan valientes en el púlpito y proclamen la palabra de Dios, porque estamos viviendo en las horas finales de la historia de este mundo. Permite que tu bondad nos dé sombra a estos momentos, en estos momentos, perdón, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Le estoy muy agradecido a Dios y a ustedes por esto. El hermano Sullivan se encargó de eso. Vean, no sería lo correcto que el hermano Sullivan lo hiciera así, por lo tanto, estábamos listos para esto. Agradecemos su gentileza. Ahora, en cuanto a la ofrenda de amor, no tenían que hacerlo, eso no era necesario. Pagaron los gastos del hotel y de la comida, consumimos solo lo necesario. Pero gracias muy gentilmente, y esto será para ayudar a los misioneros y traer gente a Cristo. Con eso no se va a comprar nada de cigarrillos ni whisky, nada que no sea bueno. Será para las cosas buenas. Le ruego a Dios que ponga esto a su cuenta allá arriba y le multiplique por 10.000 cada dólar, cada centavito o 5 centavos que usted dio para este servicio. Párrafo 3. Ahora quiero agradecer al ejército de los Estados Unidos por permitirnos ocupar este auditorio para celebrar estos servicios. Ciertamente se lo agradezco con todo mi corazón. Según entiendo, el hermano Sullivan dijo, todo será cancelado totalmente. Todavía no nos hemos ido de una ciudad debiendo un céntimo, sino que se ha cancelado todo. No creemos en otra cosa. No se lo debe deber a nadie. Hay que ser honestos y si les debe a alguien, vaya y enfréntelos. Díganles que usted le debe, pero que le den un poco más de tiempo y se lo pagará. Ven. Siempre, esa es una buena marca del cristianismo, ser honesto y recto. Párrafo 4. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que habla. Si usted, ministro, no lo vive, ¿cómo espera que lo haga otro? Se fija, ustedes son epístolas vivientes, leídas de todos los hombres, así que sean siempre honestos, justos y verdaderos. Digan la verdad, sin importar cuán duro le dé a algunas cosas. Diga la verdad de todas maneras, porque así podrá siempre repetirla igual todo el tiempo. Pero si se dice una mentira, podrá alejarse millones de kilómetros de la redonda y aún así tendrá que regresar a esa mentira de nuevo porque hizo algo muy malo. Sea honesto y siempre podrá decirlo de la misma manera, porque es la verdad. Párrafo 5. Así es en la Biblia. Díganlo como lo dice la Biblia. No se comprometa. Díganlo así. Aquí está escrito y usted puede señalarlo con su dedo. Así es como uno derrota a Satanás. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, vamos a verte hacer un milagro. Dicen que tú haces milagros, entonces convierte estas piedras en pan y veamos. ¿Tienes hambre? Él, Jesús, le dijo. Pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta? Él tomó la palabra del Padre y derrotó al diablo en su mismo terreno. Entonces usted puede hacer lo mismo, derrotar al diablo en su terreno con la palabra del Señor. Párrafo 6. Entonces siempre le estaré agradecido al hermano Sullivan. Discúlpeme esta expresión, creo que cuando el hermano Sullivan fue hecho, el Señor botó el molde, no hay otro como él. Solo hay otro hombre al que he conocido en mi vida que me ha hecho recordar al hermano Sullivan, y ese es el hermano Edward Calvin. Yo no sé si él lo conoció o no. El hermano Calvin fue un buen joven del campo, como el hermano Sullivan. Se metía las manos en los bolsillos tan abajo que los tirantes se les estiraban y hablaba con la cabeza viendo para otro lado. Él fue un Edward Hadley. Estoy contento de tener al hermano Sullivan como amigo y hermano en el Evangelio y le pido a Dios que le bendiga, que lo bendiga a él, a su pequeña iglesia aquí, a su querida esposa y a sus seres queridos. Párrafo 7. Y a ustedes, los otros ministros, predicadores del Evangelio completo que están aquí, a ustedes y sus congregaciones.
Podríamos estar en desacuerdo en cosas técnicas de las escrituras. Yo también estoy en desacuerdo con mi esposa en algunas cosas. ¿Y saben ustedes de qué se trata? A ella le gusta el pastel de manzana y a mí el de cereza. Así no estamos de acuerdo. Les diré lo que yo hago con el mío. A mí me gusta un buen pedazo de pastel de cereza caliente. Le pongo mantequilla y sobre eso melaza, hermano. Ahí tiene algo que vale la pena comérselo. Pero mi esposa le tiene miedo a eso. Creo que le teme a las calorías o a lo mejor le gusta, pero ustedes saben cómo son las damas. Le temen. Adelgazan tanto que uno podría pincharlas con un alfiler y cortarlas hasta los huesos. Aún así quieren adelgazar. Esa es su naturaleza, supongo yo. Así que hay, pero me gusta eso. Ahora, estamos en desacuerdo en eso, pero en otras cosas estamos de acuerdo. Ustedes se dan cuenta que no estamos en un acuerdo perfecto. Entonces veríamos las mismas cosas, hermanos. Pero lo más importante es que estamos comiendo pastel. Eso es lo más importante. Principalmente en lo relativo al bautismo del Espíritu Santo. La venida de Cristo y las grandes doctrinas fundamentales evangélicas de la Biblia, ciertamente estamos como uno solo, como hermanos unidos sin barreras denominacionales y sin nada que nos estorbe. Marchamos hacia el Calvario como un ejército unido. Párrafo 8. Si puedo serles de ayuda en algo alguna vez, me encantaría hacerlo. Estoy seguro que ustedes me dirían lo mismo a mí. Ustedes pueden servirme de ayuda y que yo sepa. Hay algo que puedan hacer, orar por mí para que Dios nunca me permita tomar el sendero incorrecto. No es que esté en mi corazón tomar el lado equivocado. Yo quiero andar correctamente y quiero hacer lo correcto, porque me doy cuenta, como me dijo en una ocasión el hermano Jack Murray, hermano Branham, yo no quisiera estar en sus zapatos con toda su experiencia en el día del juicio, porque Dios va a derramar de usted una respuesta mayor, ya que ha puesto en sus manos a millones de personas. Ahora, sí, que voy a pararme allá y responder por toda esa gente. Entonces, ¿qué clase de evangelio debo predicar? ¿Qué clase de sinceridad cuando tengo en mis manos lo que su sangre compró? Él me ha dado un don, más allá de cualquier sombra de duda. Cualquier persona con sensatez debería saber que eso tiene que venir de parte de Dios. Si con el don yo guiar a alguien por la segunda, perdón, por la senda equivocada, solo porque cierto grupo dice así, Dios me haría pagar por eso en el día del juicio. Párrafo 9. Pero cuando yo vi la visión aquí, no hace mucho, y oí a esa gente gritar, recibieron anoche el libro de la voz de los hombres de negocios. Eso está bien, en la visión alguna vez lo imprimimos con todos los detalles, en esto no está completo, pero cuando vi eso yo estaba parado allá, tal cual estoy parado ahora mismo. Me veía a mí mismo acostado en la cama observando a mi esposa y aún así estaba de pie acá arriba mirándome a mí mismo. Aquella gente estaba parado allá arriba y cuando yo pregunté, ¿tendrá Pablo que ser juzgado por el evangelio que predicó? Me dijeron, sí. Entonces dije, yo he predicado cada palabra exactamente igual a él. Y aquellos millones gritaron, en eso estamos confiando. Así quiero yo que sea cuando llegue allá, ¿entienden? Quiero que sea así, exactamente así, lo que dijo Pablo. No le quiero añadir nada ni quitarle nada, como la Biblia dice, como lo dice la Biblia, esa es la manera. Quiero que funcione así, ¿entienden? Desde luego que ustedes, las denominaciones por todas partes van a levantar una barrera contra eso. Párrafo 10, por último. Muchas veces los hermanos creen que yo estoy en contra de mis hermanos. Dios sabe que no es así, mientras Él sepa la verdad. No es contra los hermanos. Es el sistema que no nos permite ser hermanos. No es la palabra de Dios la que no nos deja ser hermanos. Es el sistema al que no nos unimos, al que no nos deja ser hermanos. Correcto. Entonces, ¿dónde debemos basarnos? En la palabra y Dios atraerá a todos los hombres hacia ella. Correcto.
jamás la organicen ni la conviertan en denominación. Manténgala en Dios y sigan avanzando, mirando hacia la meta, manteniéndose firme y Dios hará el resto. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanas y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Religión de Jezabel, predicado en Miguelton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Religión de Jezabel. Párrafo 11. Hay muchas cosas que ustedes han hecho por mí y yo aprecio eso. Ahora, si puedo ayudarlos dándoles una telita orada o algo así, no me pregunten de doctrina porque no deseo hacer eso. Mucha gente me escribe preguntas sobre casamiento y divorcio y otras cosas, lo que es un tropiezo en la iglesia. Siempre les respondo, pregúntenle a su pastor. La gente me ha escrito cartas diciendo, ¿qué de esto o de aquello? Yo les respondo la carta y ustedes la recibirán. Vean a su pastor, vean a su pastor para esas cositas, porque después de todo, él es su apacentador y él es el que Dios envió para que cuidara de usted. Podríamos estar en desacuerdo sobre esto y eso causa confusión en su iglesia. No queremos eso, no, no. Queremos que usted deje de hacer las cosas pecaminosas, esas cosas que no están en la Biblia. Siga avanzando hacia Dios, ¿entienden? Y si usted causa fricciones o cosas así, eso daña a la iglesia. Así que yo preferiría que su pastor le hablara sobre casamiento y divorcio y esas otras cosas, que lo haga él. Él también es siervo de Dios y está equipado para hacerlo. 12. ¿Se acuerdan del buen samaritano que halló al hombre herido? Lo llevó a la posada. Esa es la iglesia. Y al hombre que atendía le dio 2 denarios. Luego le dijo que si necesitaba algo más, se lo pagaría cuando regresara. Así que él, el pastor, tiene 2 denarios. Si es un hombre de Dios, puede recetarle. Si es un hombre de Dios que se basa en la palabra de Dios, tiene lo que Dios le dio, el espíritu y la palabra. Amén. ¿Es cierto eso? ¿Cómo debemos adorar nosotros? En espíritu y verdad. Y la palabra es la verdad, ¿cierto? 13. Muchas gracias nuevamente. Esta tarde estoy muy agotado. No tengo la intención de quedarme en otro hotel mientras viva. Hacen grandes fiestas con licor toda la noche. Tiran puertas, gritan y las mujeres. Estuve despierto toda la noche. Eso es, no tengo la intención de quedarme en otro hotel. Iré a un motel o voy a buscar un vehículo donde pueda dormir afuera en algún lugar. Lo voy a conseguir. Consíganme una carpa y una bolsa de dormir o algún lugar donde pueda estar solo, ¿correcto? 14. Esta nación es tan pecadora. Con razón está tan carcomida y podrida hasta los tuétanos. Aquí mismo, en otro lugar de su estado, y no solamente en este estado, es por todas partes. Hace algunos años aquí, en este estado, en una ciudad grande, yo estaba en un servicio religioso. Esa noche, un grupo de jóvenes de una iglesia ortodoxa celebraban una convención. Yo nunca. Yo he ido al África y con todo su vudú, cierto tipo de hechicería y todo lo demás, nunca había visto algo así. Al día siguiente, no les puedo decir esto con exactitud porque somos una audiencia mixta. Sobre el piso estaban las cosas inmorales que habían hecho. Había botellas de whisky por todas partes y aquellos jóvenes,
Varones y hembras estaban en la misma habitación toda la noche juntos. Al día siguiente, el Santo Padre estaba sentado allí y ellos se acercaban a él inclinándose así, bajo el nombre de Jesucristo. 15. ¿Me he vuelto loco? ¿Qué es lo que sucede conmigo? Yo no puedo soportar esas cosas. Algo me hace pedazos cuando veo eso. ¿Representa eso a mi Señor Jesucristo? ¿Una fiesta inmoral, con licor, con cosas inmorales usadas por esos hombres y mujeres jóvenes que estaban tiradas en el piso? En las papeleras había botellas y, oh Dios, ¿podrían ustedes llamar a eso cristianismo? Con razón este mundo está en una condición pecaminosa. Bueno, ¿qué dicen los miles de pecadores cuando ven eso? 16. Aquellas jóvenes estaban tan ebrias que casi no podían ponerse de pie y estuvieron toda la noche en la habitación con aquellos jóvenes, con las conversaciones más horrorosas y sucias que usted haya oído jamás en su vida. Yo me puse almohada sobre la cabeza así para tratar de dormir. Afuera, en los pisos, había borrachos corriendo para arriba y abajo. Todos ellos son religiosos. Ahora, yo puedo esperar eso de esa gente pecadora que se llaman deportistas. Acá en esos juegos de boliche, si uno de mis hijos fuera a un sitio donde juegan boliche, yo lo echaría del país. Llaman a eso deporte, pero eso no es deporte. Si usted quiere estar bien, alístese con Dios, ¿cierto? 17. Quiero leerles una porción de la Biblia. Búsquenla. Quiero leer unas pocas palabras como texto que se encuentra en el capítulo 17 de Primero de Reyes y el verso 1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 18. Si alguna vez puedo enviarles una telita orada, solo escríbanme. Mi secretario que está presente aquí ahora, el hermano Maguire. ¿Cuántos ya han recibido una telita orada de nosotros? Déjenme ver sus manos. Póngase de pie, hermano Jim. Quiero verlo y a su esposa también. Aquí está mi secretario y su esposa. Ellos son los encargados de los envíos. Esos son los jóvenes que les envían sus telitas oradas en las reuniones. Ambos son cristianos consagrados. Y la voz, esa vocecita dulce que escuchan por teléfono cuando me llaman, esa es la de esa dama que está sentada allí, la esposa de él. Su papá, su mamá y otros están aquí con nosotros esta mañana. Los seres queridos, ustedes saben, mi secretario en el campo, el señor Mercier, el hermano Leo Mercier, que está aquí en alguna parte, y el hermano Jane Wood, Watt. Si podemos enviarle una telita orada en alguna oportunidad o algo que podamos hacer, orar por usted, por teléfono, cualquier cosa que podamos hacer, lo haremos. 19. Ese hombre extraño con un báculo en su mano, con pasos firmes y sus ojos que brillaban con la gloria de Dios, su barba que el viento hacía irse a un lado y un pedazo de piel de oveja toda llena de lana sobre sus hombros, y mientras iba caminando a Samaria, sus pasos se hacían más firmes. No era muy atractivo, pero tenía un así dice el Señor para aquella nación de Israel. Sí, era Elías el Tisbita, un profeta del Señor. No era muy atractivo, pero tenía la palabra del Señor. Párrafo 20. Él no tenía miedo de pararse delante del rey, porque ya había estado en la presencia de uno mayor que el rey. Había estado en la presencia de Jehová. Por lo tanto, sabía dónde estaba parado, y cuando se presentó delante del rey, no titubeó ni tartamudeó. Sabía de qué estaba hablando. Él podía decirle al rey: así dice el Señor, Dios de Israel, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo pida. ¿Por qué dijo hasta que yo lo pida?
de acuerdo a mi palabra, porque tenía la palabra del Señor. Él era un profeta, y el profeta tiene la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Religión de Jezabel, predicado en Middletown, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. La religión de Jezabel, del año 6103-19, párrafo 21. Es algo sobresaliente ver la semejanza entre el Israel del Antiguo Testamento y los Estados Unidos de hoy. Ambas son grandes naciones. Ambas habían sido bien fundadas y su gente venía de persecuciones religiosas. Israel había sido perseguido por Faraón y había estado en la esclavitud por centenares de años, donde no les era permitido adorar al Dios verdadero y viviente. Habían sido privados de ese privilegio. Habían llegado a ser esclavos, pero Dios les había hecho una promesa en su Biblia o en su palabra, y por medio de sus profetas dijo que les daría una tierra. Cuando ellos llegaron a esa tierra, echaron sus ocupantes y poseyeron su herencia, porque Dios tenía un propósito al hacerlo. Párrafo 22. Así es esta gran nación nuestra. Llegamos aquí y en Plymouth Rock fue fundada esta nación sobre la libertad de religión, porque nuestros precursores habían huido de la persecución romana del moderno sistema de Jezabel. Había llegado y resistido muchas persecuciones tremendas y el martirio bajo el falso sistema de Jezabel. Y de acuerdo a la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, Dios les había prometido un oasis y un lugar, porque la mujer fue llevada al desierto donde fue alimentada por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Dios les había hecho la promesa a los Estados Unidos o a la iglesia, a la mujer, de venir a este país. Párrafo 23. Se dieron cuenta en Apocalipsis 13. Todas las demás bestias habían salido del mar, de las aguas. En Apocalipsis 17:17 dice, las aguas que has visto son multitudes de gente. Todas las otras bestias salieron de las aguas, muchedumbres y multitudes de gente. Pero cuando aparecen los Estados Unidos, sale de la tierra, donde no había gente. Recuerden, cuando aparece tiene el aspecto de un cordero. Ahora, un cordero tiene dos cuernos, y eso es poder civil y eclesiástico. Pero cuando se hayan unido, recuerden, entonces aquel cordero hablará como lo hizo el dragón antes de él. Y el dragón era Roma. Cuando el dragón se paró delante de la mujer para devorar su hijo al momento de nacer, el dragón escarlata. ¿Quién se levantó frente a la mujer en Israel para devorar al hijo al momento de nacer y envió una persecución y mató a todos los niños de 2 años para abajo? Roma, el dragón, se paró frente a la mujer para devorar su hijo al momento de nacer. Párrafo 24. Entonces nos damos cuenta que este país se levantó como un país libre y tenía un cordero que significaba el cordero de Dios. Pero después de un tiempo, este mismo sistema que tenemos habló como el dragón y ejerció todo el poder que tuvo el dragón antes de él. Ambos son una semejanza perfecta. Recuerden, cuando Israel llegó y se apropió de su patria en Palestina, echó a los moradores de aquella tierra y la poseyó. Nosotros llegamos y la tomamos de los indios.
los echamos y poseímos esta tierra. Dios tenía un propósito en eso. Dios les iba a mostrar al mundo lo que podía hacer con un pequeño grupo de gente que quería libertad y libertad de religión para servir a Dios. Párrafo 25. ¿Qué hizo él por Israel? Él hizo a Israel la nación más poderosa del mundo y se mantuvo así hasta que se salió de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo él con los Estados Unidos? La hizo una nación, la nación más poderosa del mundo hasta que se esté saliendo de la voluntad de Dios. Hay un paralelismo exacto entre el uno y el otro. Cuando Israel llegó a la tierra, era un pueblo tremendo porque tenía un gran liderazgo. Sobre ellos tenía a hombres temerosos de Dios, como David y el rey Salomón. Todo el mundo les temía y disfrutaron aquel privilegio que no, de no tener guerra ni problemas y estar viviendo bajo el poder de Dios, hasta el punto que gente de todo el mundo conocido venía a verlos. Dios les dio un don de discernimiento. Eso fue sobre Salomón. La reina del sur, la reina de Saba, recorrió todo el trayecto a través del desierto del Sahara, lo que le tomó 3 meses, solo para oír la sabiduría de Salomón. Cuando ella vio que Salomón podía discernir espíritus y revelarle los secretos de su corazón, dijo: todo lo que he oído de ti era cierto, y mucho más. Ella quedó convencida de que aquel era Dios. Párrafo 26. Y los Estados Unidos, sobre la base de nuestros padres precursores que vinieron aquí por la libertad religiosa, en aquellos días teníamos hombres píos como líderes: George Washington, Abraham Lincoln, hombres de carácter reconocido, hombres de Dios. Los Estados Unidos eran los Estados Unidos en aquellos días. George Washington, aquí en el Valle de Ford, antes de cruzar el río Delaware, estuvo orando toda la noche hasta mojarse hasta la cintura, porque estaba arrodillado en la nieve. Al siguiente día, cuando los americanos comenzaron a cruzar, solo el 20% de ellos tenían zapatos que ponerse, pero tenían un principio, tenían algo por qué luchar. A ellos no les importaba lo que les sucediera. Los agricultores llegaban y detenían el arado, desenganchaban al buey, cogían sus rifles y se iban a luchar por lo que sabían que era libertad. Al día siguiente, creo que fueron 4 o 5 balas de mosquetes que penetraron su abrigo y su sombrero, pero no lo tocaron a él. Hombres de Dios que fundaron esta nación, hombres grandes, con razón escribieron que nuestra tierra brille por siempre con la luz santa de la libertad. Protégenos junto a ti, poderoso, gran Dios, Rey nuestro. Párrafo 27. Hace cierto tiempo hablaba con un anciano allá en Corydon, Indiana, y él me contaba de cuando el Capitolio estaba en Corydon. Me dijo cómo fue en una carretera traída por bueyes a oír al gobernador hablar. Me decía que el gobernador y él eran los únicos que llevaban puestos trajes de 2 piezas. Él me dijo que criaba ovejas, las trasquilaba y lavaba la lana. Sus hermanas las aislaban y le hicieron un abrigo que combinaba con sus pantalones. El anciano estaba sentado allí. Tenía como unos 85 años o 90 años de edad. Se sobaba la barba así y dijo: Billy, eso era cuando los Estados Unidos eran los Estados Unidos. Yo miré al anciano y pensé: vaya, muchos de estos jóvenes no lo creerían, pero está diciendo la verdad. Párrafo 28. ¿Qué le sucedió a Israel después de todo este historial santo? Comenzaron a despreocuparse. Comenzaron a llegar a un lugar donde, bueno, no les importaba qué sucedía. Comenzaron a flojear en su adoración a Dios. Aun cuando mantenían una forma de religión como la que tenemos nosotros, ellos tenían una apariencia de piedad, pero comenzaron a flojear
y metieron distintas herejías en su iglesia. La adoración a Balaam comenzó a meterse a Israel, se enloqueció por el placer, la embriaguez y cosas como esas, y finalmente trajeron a un líder que no conocía a Dios, Acá, quien sucedió a su padre, y su padre fue un impío, un hombre rico, pero impío. Él cometió todos los pecados más que cualquier otro antes de él, pero Israel, en su aturdimiento por la embriaguez, puso un hombre como ese y lo puso en el trono para que fuera su gobernante. Creyeron que todo estaba bien, igual que muchos americanos lo hacen hoy. Es un buen político, entonces, ¿cuál es la diferencia? No habrá ninguna diferencia porque es un buen político. Párrafo 29. Muchos americanos bastantes han vendido su primogenitura como americanos y dicen, ¿cuál es la diferencia mientras uno pueda recibir unos dólares extras del gobierno y vivir? Se vendieron a su vientre, la codicia y al deseo de un mundo pecaminoso. Olvidaron aquello por lo que ya llegamos a Plimpton Rock. Olvidaron nuestra herencia. Fueron y se vendieron a las multitudes enloquecidas de placer. ¿Cómo fue en los días de Israel? Así ha sido hoy. Los Estados Unidos han tomado el mismo camino, la misma senda, el placer. Párrafo 30 para terminar. Después de un tiempo, el gobierno respaldó el pecado. Mientras tuvieran una sinagoga, ¿qué importaba? Exactamente eso es lo que los Estados Unidos han hecho. Comenzamos a organizarnos y a hacer pequeños grupos, más pecaminosos y más pecaminosos. Hubiéramos permanecido con los principios verdaderos por los que llegamos aquí. El pecado comenzó a meterse en las iglesias, igual que lo hizo en aquel entonces. Las mujeres comenzaron a cortarse el cabello, a usar ropa inmoral, haciéndolas más cortas cada año. Y los hombres comenzaron a hacer esto, aquello y lo otro, jugando cartas y haciendo juegos de canasta en la iglesia, tan mundanos como eran, locos de placer, aturdidos por la embriaguez. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 31. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje titulado Religión de Jezabel, predicado en Miggleton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Religión de Jezabel, párrafo 31. Ministros graduándose en el seminario, el obispo diciendo, muchachos, prediquen lo que deseen. Hasta donde yo sé, la sangre de Jesucristo no se secó hace 1900 años, al punto que la iglesia llegó a ser nada menos que una organización como una logia, que usted nunca olvide esta tarde. Se convirtieron en una logia y el mundo comenzó a meterse. Los ministros comenzaron a comprometerse como lo hicieron en los días de Acab. Un hombre pecaminoso, corrompido hasta la médula. Y así siguieron hasta donde pudieron, a pesar de que Dios les envió profeta tras profeta y con tiernas misericordias le rogó a la gente, pero ellos le dieron la espalda. Lo querían a su manera, eran israelitas, eran libres, eran una gran nación. Sus primeros padres hicieron tal y tal. David y Salomón podían hacer lo que quisieran. Exactamente en lo mismo que nos hemos basado nosotros, lo que Washington y nuestros primeros padres, lo que ellos defendieron. Pero hermano, estamos muy lejos de esas cosas. Nuestras iglesias están a millones de millas. 32. Vea lo que es la iglesia metodista de hoy y lo que fue, lo que hoy son los pentecostales y lo que fueron, lo que son los bautistas hoy o lo que fueron. Tuviéramos tiempo para regresar y hablar de John Smith y muchos de los reformadores. Antes de morir, John Smith dijo, lo horrible es que las mujeres metodistas están comenzando a usar anillos de oro en sus dedos. ¿Qué diría hoy al verlas con su cabello cortado, la cara toda pintada y usando pantalones cortos? Eso es debido al pecado.
¿Qué ha hecho Dios en los Estados Unidos? Ha enviado avivamiento tras avivamiento, avivamiento tras avivamiento. Los ministros han predicado la palabra y han tratado de traer la gente de nuevo a Dios. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que hizo Israel. Lo menospreciaron, se burlaron de ellos, los llamaron fanáticos y los pusieron presos. Párrafo 33. Si alguna de mis hermanas y uno de mis hermanos de esta iglesia hoy se hubieran levantado en ese hotel anoche y hubieran levantado sus manos, glorificando a Dios y gritando en esa habitación, estarían presos hoy por eso. Pero un grupo de idiotas borrachos y aturdidos, que no son santos rodadores, pueden levantarse allí, gritar toda la noche, emborracharse y maldecir, quitarse la ropa a esas mujeres, armar un alboroto, tirarse al piso, gritar toda la noche, y de eso no dicen nada. Con razón estamos sentenciados por la mano de Dios. 34. Fíjense, una y otra vez, Dios ha enviado ministros, ha hecho señales y maravillas probando su palabra, y la mayor parte del asunto, muchos religiosos modernistas la han rechazado y se han burlado de cada avivamiento, tales como los así llamados Iglesia de Cristo y otros diciendo, los días de los milagros han pasado, haciendo todo lo que pueden para alejarlo de ese pequeño remanente de Dios. Como fue en Israel, así es hoy. Muchas veces Dios tiene que sacar a su pueblo de esas organizaciones y denominaciones y llevarlos solos al desierto para hablarles. Él va a tener un remanente, no se preocupe usted por eso. En aquel entonces lo hizo y lo hará ahora. Una y otra vez se metieron en el pecado, andando entre cosas. ¿Por qué? Eso es su liderazgo y no hay nada que los detenga. 35. Bueno, con honestidad, yo sé de muchas naciones que sí atraparán a la gente en la calle vestida como lo hacemos aquí en los Estados Unidos. Los meterían presos. Cuando fui a San Angelo en Roma, ahora piensen lo bajo que es. Tenían puesto un aviso acerca de la catacumba de San Angelo que decía: con las mujeres americanas, por favor, vístanse y honren a los muertos. Si hay algo que lo enferma a uno es ver llegar a un grupo de así llamados americanos. Un día yo estaba sentado con el hermano Argan Bridge en Lausanne. Disfrutábamos de un bistec. La siguiente día regresamos porque la comida era buena. Allí podía conseguir agua porque no servían nada más que vino y allí servían agua. Tenían que cargar una jarra de agua debajo del brazo todo el tiempo, porque no le servían a uno agua en la mesa. Entonces fui allá y todo estaba bien, hasta que llegó Miss América con un perrito de raza poodle, sucio y con la nariz tiznada, y ella llevaba suficientes joyas baratas puestas y un cigarrillo en la punta así. Luego se sentó aparentando algo que no era y sentó al perrito sobre la mesa. 36. Una cosa sucia e inmunda, un perro es lo peor a lo que Dios se refiere. Aún los diezmos de ellos no se podían pagar en la casa de Dios. Igual es con los diezmos de una ramera. Eso es lo que dice la Biblia y sin embargo allí lo tienen. Practican el control de natalidad y pagan casi $1,000 por un perrito. Lo pasean y le dan amor como a un niño para poder andar toda la noche fuera y practicar el control de natalidad. ¿Qué nos espera sino el caos? Tal vez ustedes no vuelvan a oír mi voz, pero quiero que recuerden, estamos en el fin. 37. Allí hallamos qué fue lo que sucedió. Finalmente llegó el gran momento. Acab fue elegido y cuando resultó nombrado, se casó con Jezabel, aquella mujer corrompida que llevó a todo Israel a la idolatría. ¿Cómo Israel hizo entonces? Pues debieron andar descarriados para permitir que algo así sucediera en su nación. Las leyes son hechas por la gente, para la gente, y nosotros hemos hecho lo mismo. Hubo un tiempo cuando América no tenía, sabían mejor que elegir a la antigua ramera, la ramera que bebió la sangre de los mártires y los mató. La razón por la que huyeron aquí por libertad es porque no toleraban nada de eso. Eso demuestra que estamos en una condición descarriada. Una nación entera que elija tal cosa.
Oh, por supuesto que ahora algunos de ustedes, buenos demócratas, pensarán que, bueno, él será un buen líder político. Eso le podría sonar muy bien a los razonamientos de la mente carnal, pero para la palabra de Dios y la mente espiritual no tiene sentido. Ciertamente que no. Unos dólares extras y los recortes de impuestos o algo así. Estamos en un momento difícil con los misioneros en el campo hoy, porque ahora somos estimados como una nación católica, pues seguro que Rusia es considerada comunista porque tiene un líder comunista. La China Roja es considerada comunista por tener un líder comunista. Y nosotros somos considerados católicos porque tenemos un líder católico. 38. O cuando Acabe estaba en el trono, usted dirá, ¿está en el trono? Correcto. Pero Jezabel era la cabeza detrás de ese trono. Ella era la que dirigía. Fíjense en cómo tomó las leyes de la tierra y las torció para su propia ganancia y codicia. E hizo que Acab lo hiciera porque ella estaba casada con él. Así sucede con nuestro líder hoy. Yo no digo que él no sea un buen hombre, pero vean quién está detrás de él, la ramera. Lo mismo por lo que huimos hasta aquí para ser los Estados Unidos. Los mismos principios sobre los cuales están fundados los Estados Unidos. Nosotros por escogencia propia elegimos algo así. Ahora ven por qué mi voz será silenciada muy pronto. Alguien lo sabrá. Sí, ¿por qué? Apocalipsis 2:20. Ella se llamó a sí mismo profetisa. Observen la ola de pecado que ocurre ahora. Observen que va directo al centro. Observen el modernismo. Y fíjense en las cosas impías que tienen lugar en las iglesias. Finalmente vendrá una persecución. Lo dice la Biblia. Así dice el Señor. Ciertamente lo habrá. 39. Entonces, ¿qué va a suceder? Igual que en aquel entonces, así será ahora. Ella, Jezabel, era el poder tras eso. Era ella la que controlaba. Lean el verso, creo que es el 4 del capítulo 18. Encontrarán lo que hizo Jezabel, cómo tomó a Acab y él no pudo decir nada, porque ella era su esposa. Fíjense sobre qué fue establecida esa nación en aquel entonces. Sobre un israelita descarriado con una esposa pagana tras el que adoraba a los Baales. ¿Qué hizo ella? Finalmente hizo todo muy moderno, tan bonito. No había problemas para la gente, hasta el punto que la iglesia entera fue engañada, predicadores y todos. No dijo Elías, Señor, yo solo he quedado. Ayer fue un paralelo de hoy. Párrafo 40. Todos tenían miedo de decir algo. ¿No es casi igual hoy? Tenían miedo de decir algo. Hallamos entonces que ellos andaban libres a la aventura, borrachos, armando alborotos, locos de placer y todo lo demás. Igual que hoy, era Jezabel torciendo las escrituras. Recuerden que Jezabel se llamó a sí misma una profetisa para sujetar al pueblo. Y hoy ella dice que es la única voz de Dios sobre la tierra. Ella hará que la mente carnal crea eso de una manera muy cierta. Vendrá la adoración a una mujer en los Estados Unidos. Y esa será María. Yo lo vi en 1931. Sucedieron 7 cosas. Aquí las tengo anotadas. Las anoté en 1931. Como dije, este presidente, Franklin D. Roosevelt, hará que todo el mundo ayudará a hacerlo. Enviará al mundo a la guerra. Todavía no habían llegado a la guerra durante el tiempo de la depresión. Dije otra cosa. Mi mamá, quien era una demócrata, si no me miró con dureza cuando dije eso, pero lo dije. No importa si hay un republicano, socialista o lo que sea. Esto es así, dice el Señor. Dije, al hacer esto, le están permitiendo a las mujeres votar. Y cuando lo hagan, cometerán una de las peores desgracias que haya cometido esta nación. Algún día pagarán por eso. Y lo hicieron en estas últimas elecciones. Ellas fueron quienes lo eligieron, las mujeres.
Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Estamos lecturando este mensaje titulado Religión de Jezabel, predicado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Continuamos, párrafo 41, dice, ustedes, amadas personas de color en el sur, ¿cómo votaron? Usted dirá, usted no tiene que decir estas cosas en el púlpito. Oh, sí, esta es la palabra de Dios y la sangre de Abraham Lincoln, quien los libertó, está en el vestido de una mujer en aquel museo. ¿Y ustedes qué hicieron? Vendieron su primogenitura. Debería darles vergüenza por política, porque es un buen demócrata. Votó por algo así y vendió su primogenitura de americanismo y cristianismo para dárselo a la ramera que gobierna en esta nación. ¿Qué nos hizo lo que ahora somos? Fíjense cómo ha estado trepando con mucha facilidad al punto que ahora está en el trono, seguro, en el trono de la Casa Blanca. 42. Vigilen. ¿Vieron el otro día de las escuelas católicas y protestantes? Respalda a las católicas, pero no a las protestantes. Oh, hermano. Tengan cuidado con una ola de cosas que vendrá ahora. Fíjense, al hacerlo vean qué sucedió. Todo este pecado se estaba acumulando. Llegó a un punto que atrapó a la nación en esa posición trastabilante. Hace unos años, cuando los pentecostales aparecieron por primera vez, eso salvó a la nación hace unos años. Cuando Al Smith iba a gobernar, en ese entonces los Estados Unidos había más, pero los pentecostales se volvieron tan mundanos que fueron y vendieron sus derechos como cristianos a la política, y su política está primero que la Biblia. Oh, hermano. 43. Ahora, un momento, y vean cómo termina esto. Hallamos las cosas que hicieron. Veamos que es un paralelo exacto, pecado por todas partes. Llegó Jezabel y los encantó a todos. Fíjense, finalmente comenzó a construir grandes santuarios a los Baales. ¿Es cierto eso? Y los sacerdotes de Baales se congregaban de todas partes para entrar a aquel lugar y comenzaron a contaminar la tierra con la adoración a Baal. Vean cómo ha hecho. Vean cómo se han mezclado, vean todas las cosas que han hecho y vean dónde están hoy. Vean al catolicismo, cómo está devorando, 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 casándose, rompiendo esto, exactamente lo que Daniel dijo que harían. Hierro y barro no se mezclan, pero están entremezclando sus simientes los unos con los otros, despedazándose a todo. Todo joven protestante que se case con un joven católico tiene que citar sus hijos católicos. Repito, todo joven protestante que se casa con un joven católico tiene que criar sus hijos católicos, así casándose, entremezclándose hasta que llegue a un punto donde todos los Estados Unidos estén carcomidos. Párrafo 44. ¿Qué vamos a hacer nosotros como misioneros que vamos a libertar en Sudamérica y todas las partes del mundo? Tommy Osborne y otros están tratando de sacar a la gente de ese paganismo y ellos, los paganos, pueden señalarlos con su dedo de que nosotros elegimos a nuestro líder y es lo mismo. ¿Qué le va a suceder a este mundo? Esto debería sacudir a toda persona aquí. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué les dirá el misionero cuando le digan, tú viniste a libertarnos de eso y tu propio pueblo puso la misma cosa en su oficina ya sobre el trono? 45. Revisen las páginas de la historia. Retrocedan y vean si es absolutamente casi inconstitucional que sea. Hace años no lo harían, pero hemos vendido nuestros derechos cristianos a la política y así fue como se metió el diablo. Acab no era otra cosa que una figura para Jezabel. Eso es lo que todo esto será. Solo una figura. Él no lo hará lo mismo, pero ese sistema tras él lo llevará a eso.
Eso es exactamente cierto. Pellízquense sus conciencias, ustedes cristianos. Despiértense, es más tarde de lo que creen. La condición en la que estamos y la condición en la que ellos estaban y cómo se libraron. 46. ¿Cómo debió haber llorado el gran corazón amoroso de Dios, sollozando mientras veía a sus misioneros? Los había hecho ejemplos para todas las naciones que venían de todas partes, porque Dios los había bendecido, vendiéndoles en unidad, viéndolos en unidad, perdón, espiritualmente, sirviéndole a Dios, y pensar luego que Él anhelaba verlos volver a su primer amor y hacer lo correcto. Pero continuamente se apartaban más y más hasta que finalmente llegó Jezabel. Eso es exactamente lo que hemos hecho. Nos hemos alejado de los principios de Cristo. Cuando Dios envió a sus ministros por toda la nación y predicaron santidad, los peregrinos de la santidad, los nazarenos, los pentecostales, ellos decían, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Y las antiguas iglesias establecidas se rieron e hicieron burla. Muchos de esos creyentes modernos condenaron todo lo que aquellos hombres hicieron y dijeron que eso era del diablo. ¿Qué produjo eso? La iglesia comenzó a escucharlos. La mayoría comenzó a prestarles atención. Lo primero que uno se da cuenta es que si la mujer católica podía usar ese tipo de cosas, las protestantes también. Si la iglesia católica lo podía hacer, la protestante también podía. Entonces, si podían los metodistas, ¿qué de los bautistas? Y si podían los bautistas, ¿qué de los pentecostales? Vea, a eso es que los llevan los sistemas hechos por el hombre. ¡Aleluya! Eso es verdad. Por eso es que estoy en contra de eso, porque la palabra de Dios está en contra del sistema hecho por el hombre. Dios está en su contra. Su palabra está en contra de eso. También sus profetas estarán en su contra. Sus verdaderos siervos estarán en contra de eso y todo el que sea nacido del Espíritu de Dios estará en su contra. Párrafo 47. Vean cómo acabó Israel. ¿Cómo flotaron con la corriente hasta que finalmente llegó Jezabel? Vean cómo han acabado los Estados Unidos. Han flotado con la corriente del mundo hasta que finalmente Jezabel se apoderó del trono. Correcto. Ahora, en realidad Jezabel no estaba sobre el trono de Israel, pero ella era la cabeza principal detrás del trono. Y la iglesia católica no está sobre el trono de los Estados Unidos, pero es el sistema detrás de este, porque él está casado con ella y la Biblia dice que en este país se le haría una imagen a la bestia. 48. Oh, hermano, ¿qué es lo que pasa con...? Bueno, yo sé lo que es. La Biblia dice que ellos llegarían a esta edad de la Odisea y es allí donde estamos. Podrían odiarme ahora, pero un día no lo harán cuando se enteren de la verdad. Ustedes pueden estar en desacuerdo, pararse y salir del auditorio zapateando. Eso solo demuestra su ignorancia, pero algún día se darán cuenta, algún día desearán y sabrán que esto es la verdad. Digo esto en el nombre del Señor. Me pongo a mí mismo como blanco, lo que finalmente me llevará a la tumba. Seré un testigo hasta que muera, si Dios me ayuda. Correcto. 49. Aquí estamos en esta condición en que nos encontramos hoy. Todo continúa de esa manera. Israel, como actuó Acab, una figura representativa para Jezabel porque estaba casado con ella. Los Estados Unidos, nuestro líder. ¿Saben que nuestro líder es un hombre rico? ¿Cuántos saben eso? Un multimillonario. Alguien dijo en una revista, en radio o televisión, en algo, John Benny. O alguien hizo un, creo que fue Henry Ford, alguien dijo que su padre lo ayudó a conseguir dos propiedades que no poseía. Era dueño del resto. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo recibió ese dinero? Por medio del comercio de whisky y licor. Por eso fue que recortó los impuestos al whisky y esas cosas. Eso fue lo que lo hizo un hombre rico.
Lo mismo que dañó a nuestra nación, lo que corrompió la mente de nuestra gente, lo que hace que nuestros hijos sean borrachos y que nuestras hijas sean prostitutas. El dinero proveniente de eso fue lo que lo hizo un hombre rico. Párrafo 50, por último. Eso es lo mismo en ese viejo sistema jezabelino, el mismo que persiguió a nuestra gente, el que los envenenó en el romanismo y los quemó. Los descuartizó y les hizo de todo. La Biblia dice que la misma sangre de los mártires se halla en ella. Allí están casados y nosotros los americanos seguimos dando trapiés. Oh, bueno, tenemos unos dólares de más y le estamos pasando bien, mucho mejor que el resto de los demás países. Pero hermano, espere un momento. Vamos a tomar letra por letra ahora durante los siguientes minutos para ver qué sucedió. Amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo abra nuestro entendimiento. Religión de Jezabel. Servicio realizado en Mingleton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje, religión de Jezabel. Párrafo 51. Los predicadores siguieron adelante, comprometidos con ellos. Siguieron con ellos y con todo el sistema. Todo el sistema israelita siguió con Jezabel. Tenían una apariencia, sí, y no nos dice la Biblia que en estos últimos días tendrán una apariencia de piedad. Hermano, todas las profecías están cumplidas. Estamos en el fin. Nacionalmente estamos en el fin. Espiritualmente estamos en el fin. Todo sistema ha llegado a su fin. Lo que sigue es la venida del Señor y la traslación de la novia. Amén. 52. Dios envió cada señal y maravilla. Hizo todo lo que pudo tratando de atraer a la gente y constantemente ellos siguen metiéndose más. Fíjense en este pueblo aquí. Miren esta tierra con decenas de miles de pentecostales. Y por pararse en la verdad, ¿dónde están esta tarde? Porque alguien les dijo que no cooperaran con la reunión. Ustedes pobres, deliberados, Dios tenga misericordia de ustedes. Es lo único que puedo decir. Cuando ustedes, cristianos, ya no tienen más carácter, espinazo, sino eso. Tienen un cartílago en vez de espinazo, correcto. Lo que necesitamos es predicar el evangelio con dentadura para hacer pedazos del asunto. Pero ellos siguieron igual como lo demás. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nos escandalizamos por eso? 53. Todo esto pasó en Israel. Finalmente un día, un tipo de aspecto velludo salió del desierto caminando pesadamente. Era Elías el Tisbita. Él no salió de alguna de sus denominaciones. Salió del desierto. Él no tenía nada que ver con ellos. Él era un profeta del Señor. Hermano, él sacudió aquel reino de Jezabel con todo lo que tenía. Lo aborrecían. No recibía ayuda. Eso se los garantizo. La Biblia dice que no. Cierto. Él hizo arder a aquellas Jezabeles de cara pintada, me imagino. Él le puso el hacha a la raíz de los árboles como lo hizo Juan. Las astillas cayeron donde querían, pero él la puso allí. Él estremeció la nación mostrando que estaban equivocados y tratando de traerlos de nuevo a un Dios vivo y verdadero, de vuelta a su palabra, en vez de una adoración jezabelina. 54. ¿Qué hicieron ellos? ¿Lo recibieron? No, lo aborrecieron, pero su palabra salió de todas formas,
porque él tenía un así dice el Señor. Dios obraba en él y mostraba que era un profeta ungido, porque las cosas que decía ocurrían. Y todo lo que hacía demostraba que era profeta de Dios. Pero ni aún así creían, porque él acabó con sus casas de juegos y les dijo que estaban errados. Acat era un inexperto, ¿cierto? Se dan cuenta que ellos no le creían, pero él predicaba igualmente. Ningún predicador estaba de acuerdo con él, y él dijo: yo solo he quedado, Señor. Míralos, ni siquiera nadie va a cooperar. Pero tenía una misión que cumplir y la cumplió. Amén. Él tenía la palabra del Señor. Así dice el Señor. Y atacó a la nación, atacó a la iglesia, atacó todo lo que había y Dios estaba con él. 55. Se nos ha prometido que él, Elías, regresará en los últimos días a este país también. Yo sé que Jesús, en Mateo 17, cuando le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que Elías? Fíjense lo que respondió. A la verdad, Elías vendrá primero, pasado, presente y en tiempo futuro. Pero entonces puso a Juan como ejemplo. Juan no era Malaquías 4, Juan era Malaquías 3. He aquí envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Pero en Malaquías 4 dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová, cuando toda la tierra será quemada como paja, antes de ese día enviaré a Elías. Y ese no fue Juan, porque el Señor no quemó la tierra cuando vino Juan. Y si se dan cuenta, en el último capítulo, el último verso dice: y él, vean cómo habla, hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. 56. Fíjense ahora, vino el primer Juan, el primer Elías. ¿Qué fue lo que hizo? Vino y trajo un mensaje y convirtió los viejos y duros corazones ortodoxos a la fe de la joven iglesia, los hijos. Pero cuando venga el siguiente Elías, en el tiempo del fin, él irá y tornará el corazón de los padres, mejor dicho, el de los hijos, y los convertirá a la fe de los padres pentecostales. ¿Ven la diferencia? Él no será uno de esos así llamados que tenemos hoy. Él volverá a Hechos 2 y comenzará desde allí. Predicará el evangelio no adulterado, igual como hizo Pedro en el día de Pentecostés. Porque lo que él dijo en Pentecostés está vindicado por todas las demás escrituras. No se mezclará con alguna denominación. Cuando venga Elías, aborrecerá a las mujeres como lo hizo Elías, a las malas mujeres, como lo hizo Juan. Amará a la soledad como ellos y no perdonará. Estamos esperando que venga y vendrá. Dios dijo que vendría y estará aquí. 57. Yo creo que el mensaje que tiene hoy precursará esa gran venida. Sí, Señor. Ya está en camino. Ya nació. Igual que Elías aparecerá del desierto. Se manifestará en alguna parte. Predicará Hechos 2. Llevará la fe de aquellos padres pentecostales de vuelta a la fe de estos hijos pentecostales, a la fe de los padres pentecostales. Regresará a Hechos 2, a Hechos 2:38, todo eso. Traerá el evangelio real y sin adulterio. No tendrá nada que ver con Jezabel y su sistema.
será un siervo de Dios, seguro que sí. La Biblia dice que vendría, profetizaría y presentaría su mensaje en la cara de estas Jezabeles, igual que lo hizo Elías en el principio en Israel. Lo aborrecerán y no cooperarán con él. No, no, él vendrá. Dios lo prometió y él aparecerá en escena. Le predicará a la iglesia elegida, como dice que lo haría, sacudiendo a esa elegida, sacudiéndole el barniz, el mundo y demás cosas, limpiándola, hirviéndola y juntando la iglesia como un pueblo. 58. Yo sé que ustedes dicen, esa es mi denominación, hermano. Hermano, usted está equivocado. Juan vino como un sistema de un solo hombre para presentar a un hombre, Jesucristo. Y Elías no será un sistema, será un hombre. Jesús así lo dijo. Él será un hombre ungido por el Espíritu Santo y no introducirá a tres o cuatro dioses, sino presentará a uno, el Señor Jesucristo. Amén. Porque su mensaje sacudirá de vuelta a los hijos pentecostales a la fe de los padres nuevamente. Recuerden, hermanos, si yo dijera estas cosas para ser rudo, necesitaría estar en el altar. Les estoy diciendo, esto es, así dice el Señor. Si Dios no ha vindicado que les he dicho la verdad en toda la nación y alrededor del mundo, entonces díganme, ¿dónde estuvo el error? Yo les estoy diciendo la verdad. Regresen a Dios rápidamente. Salgan de esos sistemas. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que la jerarquía católica romana es una ramera y madre de rameras. ¿Eso qué es? Iglesias, sistemas. 59. ¿De dónde salieron la iglesia metodista y la luterana? ¿De dónde salieron los metodistas, bautistas y todas las organizaciones? Dios nunca organizó una iglesia. La iglesia católica dice que ellos comenzaron allá, cuando Jesús organizó la iglesia. Yo quiero la página de la historia o de la Biblia. Jamás hubo una organización durante los siguientes 306 años, después de la muerte del último apóstol. Entonces formaron el Concilio de Nicea e hicieron una organización. Cuando salió Lutero, él fue un gran hombre de Dios, pero tan pronto se fue, aquel grupo de gente fue y formó otra organización. Entonces el Espíritu Santo fue a John Wesley. Él nunca organizó nada, pero después que partió, ellos se organizaron. Luego el Espíritu Santo vino a los pentecostales. Ellos salieron de los metodistas. ¿Y qué sucedió? Ellos se organizaron. 60. Pero habrá un sistema de un hombre que vendrá con el poder y la unción de Elías para cumplir la profecía. ¡Aleluya! Él lo sacudirá. Recuerden que él les profetizó. Les declaró todas las cosas y Dios obró a través de él. Pero su mensaje final fue un ataque a la Casa Blanca. Cuando Juan vino, su mensaje final fue un ataque a la Casa Blanca de aquel día. El mensaje final de Elías, cuando anduvo por aquel camino en aquella mañana, después de haber estado en la presencia de Dios, estaba todo velludo. Su cabeza calva le brillaba, sus patillas se le movían, aquellos pequeños ojos brillaban con la gloria de Dios, aquel báculo en su mano y sus pies tan firmes como podían estar. ¿Qué estaba haciendo?
andando desde Samaria hasta aquella misma Casa Blanca, diciendo: así dice el Señor, sin temor. Las iglesias lo habían rechazado, el pueblo lo había rechazado, así que ahora le da su ataque final a aquella Casa Blanca. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Religión de Jezabel, servicio realizado a Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Hermana Margarita, por favor, párrafo 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Religión de Jezabel, 6103-19, párrafo 61. Entonces, ¿qué sucedió después? Pongan atención, después de aquel ataque, su voz se desosegó, ya nadie más lo escuchó. Dios lo sacó de la escena y le dijo: Elías, tú le has dado a conocer tu mensaje a todo Israel, ya lo conocen. Ahora ven al desierto, apártate de ellos, sepárate, porque voy a hacer algo. Les voy a mostrar qué es rechazar mi mensaje. ¿Qué comenzó? Guerra, escasez y hambre. Así dice el Espíritu Santo: vigilen lo que viene, vean lo que sigue. Hubo hambre y hambre, hambre. Oh, quizás no de pan, sino de oír la palabra de Dios y su verdad. Todas las iglesias se unirán e irán directo a eso por igual. Ya han sido devoradas por eso. Párrafo 62. ¿Qué hizo Elías? Encontró un manantial escondido allá arriba en la montaña, donde consiguió agua de vida. Revelaciones divinas de parte de Dios mientras estaba bajo el poder de Dios. Siendo las revelaciones un pequeño manantial escondido, aleluya, mientras que las demás estaban pasando hambre. Dios bendiga a sus siervos. Aquellos cuervos le llevaron algo de comer mientras estaba aislado de la gente. Allá estaban ellos con hambre de un avivamiento, y todo aquello sucediendo decían: ya no se oye eso, ya no se oyen sus avivamientos. ¿En dónde estará aquel anciano fanático que andaba destrozando nuestras organizaciones? ¿Dónde estará ahora? No lo sabían. Él se apartó con Dios a un lugar aislado donde no escucharían su voz. Entonces comenzaron a entender. Párrafo 63. Cuando Dios envía un mensaje y le habla al pueblo por ellos, Él envía al pueblo, pero ellos no lo reciben. Entonces él retira a su siervo y envía sus plagas: hambre, muerte, hablando espiritual y físicamente también. Vigilen. Una depresión, hermano. Usted cree que ha visto algo. Espere un poco. No han visto nada. Usted cree que está agonizando por un buen avivamiento espiritual. Espere un poco, espere, anhele y clame por oír la palabra de Dios. Así dice la Biblia: habrá hambre en los últimos días, dijo el profeta, y no de pan o agua solamente, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Pero esa voz será sosegada en el desierto, en alguna parte escondida. Él le ordenó a los cuervos, sus siervos, benditas sean esas aves, sus siervos, que mantuvieron viva la voz de Elías durante el tiempo de su aislamiento tremendo de la iglesia. Los cuervos le llevaron carne y pan en la mañana, y carne y pan por la tarde, y bebida de la pequeña fuente, mientras los demás allá se las arreglaban sin ninguna comida espiritual ni agua. Párrafo 64. Entonces un día, cuando el pecado había hecho su trabajo y Dios había puesto a su pueblo de rodillas, Jezabel tomó todo, limpió todo y lo hará de nuevo. Eso es así, dice la Santa Biblia de Dios. Lo hará de nuevo. Hará
Ahora ya está en el trono, detrás de la figura, moviéndose como quiere, y nadie le va a detener, ¿cierto? Nadie la va a detener. Ahora, ¿por qué porque lo que ellos no pudieron conseguir en el ámbito religioso, lo consiguieron en la política, y allí lo han hecho? Eso es exactamente lo que han hecho, por lo cual la política será exactamente un boicot. De vuelta a la marca de la bestia, tan seguro como estoy parado aquí, ¿entienden? La Biblia lo dice, párrafo 65. Sé que se nos hace tarde, me haré prisa. Si el Señor me lo permite, tengo que decir esta última palabra. Fíjese, Elías se quedó allí hasta que Dios lo movió. Él no tenía avivamiento, no predicaba contra eso ni nada. Simplemente estaba allí solo con Dios, en el desierto. Porque él era un hombre del desierto. Él se crió en el desierto, como también Juan se crió en el desierto. Se fue al desierto solo con Dios. Se alejó de la iglesia después que dar su mensaje y la iglesia lo rechazó. Lo rechazó. Finalmente, las organizaciones no hacían nada y él tuvo que retirarse. Dios lo sacó de la escena y se lo llevó al desierto y le dijo, ven acá, y ellos no escucharán, ven y dejaré caer mis juicios sobre ellos. Oh, sí, él estará aquí uno de estos días, ustedes vigilen, párrafo 66. Luego, después de los días de su profecía, ¿qué sucedió? La iglesia enflaquecía. El gran terror de Jezabel, ella los atrapó, hizo huertos y todo lo demás, pero un día Dios los sacó de nuevo. Aquí viene, pongan atención ahora y no se enojen conmigo, les estoy diciendo, él así dice el Señor. Cuando él apareció, ¿qué hizo Dios? Lo envió a una viuda. En una ocasión ella tuvo el poder de un hombre sobre ella, pero se necesitó de la muerte para dejarla libre y pudiera creer la palabra del profeta. Se dieron cuenta de eso. Ella tuvo un esposo que la guió por aquí y por allá en una de esas escuelas, pero durante la gran sequía él había sido consumido. La muerte lo atrapó. Ella ya no estaba ligada a ninguna organización. Ahora estaba lista para oír la palabra del Señor. Una mujer simboliza a la iglesia. Era una viuda. Su esposo, la organización, había muerto. Ella apenas estaba absorbiendo. Pero Dios dijo, ve a ella, ella te oirá. Yo se lo he ordenado. Párrafo 67. Algunas veces creemos, ustedes, los grupos pequeños, que son tan fieles y hacen todo lo que pueden para tener una reunión tratando de mostrarle a la gente que sus corazones están bien y quieren que ellos se arreglen. Ustedes creen que están pasando por un momento difícil, pero recuerden, Dios tiene sus ojos sobre ustedes. Ustedes lo aman. Yo sé que ustedes lo aman a Él. Si no fuera así, no se sentarían aquí ni asistirían a ninguna parte. Dios tiene sus ojos sobre ustedes. Sí, cuando él fue, el esposo de ella ya había muerto. Su organización había muerto. Y ahora ella estaba lista para escuchar la palabra del profeta. Entonces, cuando el profeta llegó a la puerta y le pidió un poco de agua, ella fue a buscárselo. Y él le dijo, tráeme un poco de pan. Ella se volteó y le dijo, viva el Señor, que no tengo nada más que lo suficiente. Párrafo 68. Parecía que había sido enviado a quitarle lo poco que ella tenía, pero era al contrario. Cuando ella estuvo dispuesta a dar lo que tenía para respaldar la palabra, Dios la alimentó. Aleluya. Y si usted está dispuesto a dar el espíritu que tiene, lo que el Espíritu de Dios le ha dado para respaldar la palabra, entonces Dios lo mantendrá con vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Lo entiende, iglesia? No crean que estoy fuera de mí. No lo estoy.
pero lo que usted tenga, lo poco que crea en Dios, la fe que tenga, póngala en la palabra y no en una organización. Póngala en la palabra de Dios y Él lo mantendrá vivo. Así que ella estaba lista. Antes no podía porque no se lo permitían, pero ahora estaba lista. Lo recibiría. Dios le puso un profeta en su camino. Recibirá ella su palabra. Recibirá este profeta. Sí, lo hizo. Él lo dijo. Él le dijo, lo poco de vida que tienes, póngala aquí. Tráemela a mí primero. ¿Qué sucedió? Cuando el resto del mundo estaba debilitado y agonizando de hambre, ella y su hijo, su casa, comían tres buenas comidas al día. Revelación divina de la palabra. Yo espero que entiendan, amigos. ¿Qué sucedió? Él permaneció allí hasta que acabó el hambre, orando con él, con aquella dama, esa iglesia que lo recibió y creyó su palabra. Él la mantuvo viva, mantuvo a la iglesia viva con la palabra del Señor, porque él dijo, así dice el Señor. Párrafo 69. No tenemos tiempo para entrar al resto del relato. Ustedes saben cómo tuvo que enfrentarse a Baal y lo hará uno de estos días. No se preocupen, observen lo que sucede cuando viene caminando pesadamente desde aquel desierto. ¿Qué sucedió? Cuando el buen profeta Elías, un verdadero siervo de Dios, llegó al final de su camino, Dios le dijo un día, Elías, ya has predicado lo suficiente, has luchado contra Jezabel, contra todas sus pinturas y todo lo demás, así que ya es suficiente. Ve al Jordán, y allí va él. Se fue al Jordán, y allí estaba la fría y corriente cenagosa que bajaba. Agua helada. De la misma forma, todo hombre tiene que enfrentar el Jordán, la muerte. Pero cuando aquel gran siervo de Dios bajó al Jordán y su hijo junto a él, su hijo en el Evangelio. Oh, sí, él era su hijo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando él y su hijo bajaban, abrazados rumbo al Jordán, él, Eliseo, observaba a su padre que se iría esa mañana. Párrafo 70 para terminar. Cuando llegó al Jordán, estiró su mano, se quitó de los hombros aquel manto de poder y dijo, muerte, ya no puedes hacerme nada. Golpeó el Jordán, ábrete que voy a cruzar esta mañana. Aleluya. ¿Qué sucedió? Se abrió y se secó como el polvo que estaba haciendo el viejo profeta. Estaba mirando más allá del Jordán. Él sabía que por allí había un carruaje con caballos esperándolo. Se iba a casa. Su obra había concluido. Su hijo en el Evangelio iba a ocupar su lugar. Aleluya. Párrafo 71. Dios les bendiga. Hermana. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este mensaje titulado Religión de Jezabel. Servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 71 al 80. Le bendiga, hermanas y hermanos. Bueno, continuando con el mensaje, Religión de Jezabel. Párrafo 71. Párrafo 71. El otro día volví a casa desde el oeste. Me acabo de acordar de esto. Encendí la radio. Había tenido que manejar 3 días, unos 3.860 kilómetros, yo solo. Encendí la radio y estaba escuchando una emisora de Río, Texas. Un caballero hablaba de un hombre de color que se alistaba para morir. Tenía que llegar al río y decía, esas sandalias de oro que voy a ponerme para caminar por las calles de oro. Aquel anciano de color había predicado toda su vida y lo único que él consideraba su consuelo era su banjo, instrumento musical.
que colgaba en la pared. Se sentaba sobre las pacas de algodón y tocaba aquellos himnos. Descansaba de su ministerio con el viejo banjo. Esa era su manera de descansar. Él decía que el viejo caballo sin cola que cabalgaba estaría allí con el carruaje. Yo pensaba en ellos. Andar por las calles de oro. 72. Cuando él terminó de cantar, yo apagué la radio y allí iba, sosteniendo el volante, y dije, oh, eso es cierto. Yo también tengo que llegar allí. ¿Cuál ha sido mi consuelo? ¿Dónde hallo yo consuelo? En la soledad tengo un viejo rifle llamado. Caso con él durante el otoño. Es un 270, un Remington modelo 721. Un hermano me lo regaló hace años en California. He casado con él durante años. Qué consuelo ha sido, porque sé que es una buena arma y es mi consuelo en la soledad. 73. Entonces me acordé de mi visión. Cuando fui allá y vi a toda mi gente, oí algo que relinchaba. Ahí venía mi caballo príncipe y puso su cabeza sobre mi hombro. Entonces pensé, sí, una de estas mañanas llegaré al río. El viejo rifle que colgaba en la pared no lo he quitado de allí desde el otoño pasado. Ese caballo que yo cabalgaba, Dios lo enganchará a mi carruaje esa mañana cuando llegue al río. Estaré parado allá al otro lado del río. Dios lo enviará. Yo lo vi la otra noche. Él estará enganchado a mi carruaje una de estas mañanas. Me iré remontándome entre las nubes. 74. Oremos. Oh, ese poder de Dios que voy a disfrutar mientras camine por las calles de oro. Sí, el viejo rifle que ahora cuelga en la pared ya no servirá de nada. Me pregunto si cuando llegue mi carruaje con mi caballo, el que vi en visión, estará enganchado a mi carruaje esa mañana, mientras yo esté junto al río. Espero que sí. Quiero ser levantado y quiero que la iglesia también se vaya así, y todos ustedes también. 75. ¿Les gustaría saber que cuando lleguen al Jordán, rechazarán estos sistemas impíos del mundo y recibirán a Jesucristo como su Salvador? Si no es cristiano, quiere levantar su mano y decir, hermano, hermano Branham, ore por mí, y cuando llegue al Jordán, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Cuando llegue al Jordán, quiero llevar el poder del Espíritu Santo sobre mí, golpear las frías aguas y atravesar. ¿Cómo puede usted sentarse bajo tal predicación y unción del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo me revela su condición, y no levantar su mano? Eso demuestra que es hora para el viaje al desierto. ¿Habrá alguien más antes de orar? Solo dos levantaron sus manos. 3. Dios te bendiga, hijo. 76. Nuestro Padre Celestial. 3. Señor, será maravilloso si en aquel día ellos estén allá. Ruego que sí, Señor. Ellos levantaron sus manos porque estaban convencidos que estos sistemas mundanos están organizando y pronto las voces de la palabra de Dios serán algo difíciles de hallar. Dios las quitará de la iglesia. El clamor, el llamado del novio pronto saldrá y el sistema de Jezabel lo acallará. Pero ellos quieren vivir junto a aquel manantial, escondido, igual que Elías, para ser preservados durante el tiempo del hambre. Dios, dales el Espíritu Santo ahora. Llena sus corazones de gozo y paz. Pon sus mentes en la palabra de Dios para que puedan vivir ahora y de aquí en adelante por siempre. Bendícelos, Padre. Ellos son tuyos por Jesucristo nuestro Señor. 27. Con nuestros rostros inclinados, los que levantaron sus manos y quieren aceptar a Cristo, ¿se pondrían de pie por un momento mientras oro por ustedes individualmente? Pónganse de pie. Oh Dios, he fallado. Aún los tres que levantaron sus manos no tienen convicción para ponerse de pie y aceptar
lo mismo que dijeron harían. Señor Jesús, encomiendo todo esto en tus manos. Yo he predicado tu palabra y no me he comprometido con nada. Abandono la casa para ellos. Señor, tú haz lo que sea conveniente tanto con la iglesia y con tu siervo. Todo está en tus manos, Padre. Te pido que salves al perdido. Llena los corazones hambrientos con cosas buenas. Da vida eterna a los que tienen sed. Levanta a tus siervos para proclamar el mensaje. Sana a los enfermos y afligidos. Recibe la gloria, porque me encomiendo a mí mismo junto a tu palabra. Escribe tus leyes en mis manos, en mi corazón y en mi mente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 78. Cuando llegue al río al final del día, no quiero cantar eso. Cuando parezca que todos mis amigos ya se han ido, habrá alguien esperando para mostrarme el camino. No tendré que cruzar el Jordán solo. Billy, ¿repartiste las tarjetas de oración? Me siento pesado. ¿Qué letra repartiste hoy? ¿La B? ¿Repartiste la A también? ¿Verdad? Muy bien. Llama primero a las B. Tarjeta de oración B1. Vamos a orar por su enfermedad. ¿Quién tiene la B1? ¿Tarjeta de oración B1? ¿Alguien allá atrás? Pase acá, señora. La B2. Levante su mano. Aquella dama, la número 3, D3. ¿Quiere levantar su mano, por favor, para que yo pueda ver? La 3. La número 4, B4, B5. ¿Quiere levantar su mano, por favor? La B5. Aquel caballero, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. Que todos los que tienen tarjeta B se pongan de pie. Cada misionero en el campo donde envíen, todos los que tengan tarjeta B, pónganse de pie y ocupen sus lugares de acuerdo a sus números. ¿Quiénes serán los próximos? La letra A. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A1? La A1, ¿dónde está? Seguramente está aquí. La A1. Han sido repartidas durante 2 o 3 días. Por eso puede que no estén aquí. Todos los que tengan tarjetas de oración A, hagan fila por aquí. Vayan hacia la pared con reverencia. Quiero hablar por un momento con ustedes que no tienen tarjetas de oración antes de dar comienzo a la línea. Ahora, los que tienen tarjetas, ténganlas en sus manos para que los muchachos puedan recibir su tarjeta de oración. Ustedes han estado esperando. Llegaron temprano en la tarde para recoger sus tarjetas y tener el derecho de pasar en la línea. Yo les prometí orar por ustedes y ahora trataré de mantener mi promesa. Que Dios me ayude. Párrafo 80. ¿Es ese su hijo? Es un hombrecito bien parecido. Por favor, discúlpenme. Esta dama aquí es el tipo de una verdadera americana. Su hijo tiene bragas y chaqueta a rayas. Es una mujer joven de cabello largo, bien vestida. Dios la bendiga a ella y su hogar, a su esposo y seres queridos. Realmente eso es americano genuino con la palabra cristiana escrita arriba. Que nuestra tierra sea así por mucho tiempo. Perdóneme, señora, por decir eso, pero es para que la gente pueda ver que lo que yo creo es el aspecto de una cristiana sin manicure, maquillaje. Como se llame esa cosa, una dama, Dios le bendiga, hermano Spaulding, el gran sanador. El gran sanador está cerca del compasivo Jesús. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos. Religión de Jezabel, predicado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, hermana, párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Religión de Jezabel, del año 610319, párrafo 81. ¿Creen en él? ¿Creen ustedes que él es el gran sanador? Sean reverentes por un momento. Todavía nos queda un poco de tiempo. Recorté un poco el mensaje, pero espero que ustedes hayan captado todo lo que se quiso decir. Crea con todo su corazón. Cuando todos estén formados, alguien allá atrás que haga formar a la gente. Muy bien. ¿Qué dice? Todos los que tienen tarjeta de oración están de pie. ¿Creen también ustedes que están allá afuera sin tarjeta de oración?
Si tienen fe, Dios los llamará. Ahora, todas las tarjetas de oración en la fila. 82. Aquella niñita sentada allá atrás con una pierna enferma, acá en este, ¿crees que Dios te sanará? Si es así, ten fe y Dios te lo concederá. ¿Crees que tu padre enfermo se pondrá bien? Si crees, puedes recibirlo. ¿Qué de usted allá que ora por su sobrino, que sufre de los nervios? ¿Cree que Dios lo sanará? Señora, la que está sentada allá, sí, sí creo, si cree, lo puede recibir. ¿Creerán todos? ¿Cuántos de mis hermanos aquí son predicadores del Evangelio? Predicadores del Evangelio, completo lo que sean, que crean en sanidad divina, levanten sus manos. Me gustaría que pasaran acá y me ayudaran a orar por estas personas, para que puedan entender que no soy solo yo el que ora por los enfermos. Ustedes también pueden. Pasen acá y pasen en la plataforma. Eso es bueno. Gracias, hermanos. Pasen adelante. Hermanos, vengan. 83. ¿Qué dice? Alguien pregunta si es posible formar una doble fila. Sí, sí pueden. Formamos una doble fila justo aquí. Estará bien, eso está bien. Ahora, denle la vuelta a estos hermanos de este lado. Yo voy a hacer pasar a la gente por aquí. Algunos de ustedes pónganse por este lado. Aquí se lo desean. Permanezcan de pie por aquí. Eso es. Ahora, con la audiencia, ven a estos buenos hombres aquí. Son hombres que estarán de pie aquí y respaldarán este mismo evangelio que yo estoy predicando. ¿Entienden? Han pasado aquí porque creen en esto. Ustedes deberían estar orgullosos de sus pastores que se paren en esta plataforma después de una predicación dura y fuerte. Estos son hombres que tienen revelación y conocen. No soy yo en contra del hombre. Algunas veces nos comprometemos en sistemas que nos hacen... Estamos en contra de su sistema, no del hombre que es siervo de Dios. 84. Ahora, si hubiera discernimiento para todos los que están aquí, ¿cuánto tiempo creen ustedes que aguantarían yo? Me desmayaría cuando estuviera por él. Después del sexto, después del 5, 6 o 10 o un poco más, tal vez a la mitad, a un cuarto de la fila ya estaría agotado y no se oraría por los demás. No podemos hacer eso, pero no tiene que ser así. Usted sabe cuál es su problema, sabe lo que ha hecho. Confiese ahora su pecado. Si alguno de ustedes tiene alguna partícula de duda en su corazón, sáquela ahora y dígale a Dios que lo perdone. Si no está bien con Dios, dígale a Dios que lo perdone. Si no lo hace y no está bien con Dios, pasar por aquí no le hará ningún bien. Solo está perdiendo su tiempo. Eso es verdad. Ahora, ¿es cierto eso, hermanos? Correcto. 85. Fíjense aquí. Aquí está el hermano Kit. Hace como unos o dos años casi gasté las llantas del vehículo para ir a donde él estaba. Se estaba muriendo de cáncer. Iba a morir ese mismo día. Su esposa me dijo, deprisa que se está muriendo. Cuando llegué, el Señor lo sanó y todavía está de pie aquí. Creo que ha ganado mucho peso. Es un veterano. Ustedes saben, ese es el tipo de hombre del que hablaba hace años. Los que predicaron, expusieron la palabra y la gente se burló de ellos. Él y su esposa caminaban por los rieles del tren, arriba en las montañas y en las minas de carbón, pero fueron echados, puestos presos y todo lo demás. Ese es el hombre que ha luchado para obtener el premio. Ese es el tipo. 86. Ahora, hermanos, le diré que probablemente usted no tenga espíritu de discernimiento. Eso no tiene que ser. Ustedes entienden, no es necesario. Lo importante es que son hombres de la palabra. Son mejores predicadores que yo, porque yo no soy tan bueno predicador. Son ungidos. Cualquier hombre llamado a predicar el evangelio está llamado a sanar los enfermos. La orden general es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si usted es llamado para ser ministro, también está llamado a orar por los enfermos.
87. La razón por la que hago esto es para que la audiencia pueda ver que no tiene que esperar a alguien especial, o a Robert, Tommy Hick, Tommy Osborne, a mí mismo, o alguien que venga para un servicio de sanidad. Quiero que ellos se den cuenta que ustedes son hombres de Dios, ¿entienden? Y tienen tanto derecho a imponer las manos sobre cualquiera de ellos como yo o algún otro. Después de todo, hermanos, como ministros, ustedes saben que es la propia fe de ellos en Dios lo que hace la obra. ¿Es verdad eso? Nosotros solo ofrecemos una oración por ellos. Usted dirá, hermano Branham, ¿está el Espíritu Santo allí con usted? Sí, señor. Para ustedes, en la audiencia y en la línea allí, si creen con todo su corazón que Dios los va a sanar, levante sus manos y digan, lo acepto. 88. Ahora, pase acá. Hagan que esta dama pase acá. No la conozco. Jamás la he visto. Si el Espíritu Santo me revelara para que mis hermanos aquí en la presencia, todos ellos están parados a mi lado, a mi alrededor. Y no solo eso, mis hermanos están aquí y mi Señor también. Es el Señor de ellos también. Ahora, si Él me dijera lo que sucede con usted, cualquier cosa que suceda, ustedes sabrán si es verdad o no. Quiero que la audiencia, deseo que la gente allá vea que el Espíritu Santo está aquí en la plataforma para dar discernimiento, pero eso no sana a nadie. Mas si Él me dijera algo de usted, que usted lo sabe, pero yo no, como la mujer junto al pozo, no es el mismo tipo de caso, pero quiero decir que hay un hombre y una mujer que se encuentra por vez primera. Jesús era más o menos de media edad y aquella dama probablemente era una joven, quizás como usted. 89. Si Él quiere, podría decirme por qué está usted aquí y cuál es su problema. ¿Creería usted que tiene que ser su espíritu quien lo haga? ¿Creen ustedes, hermanos, que el mismo Señor Jesús está parado aquí? ¿Ustedes en la audiencia creen lo mismo? ¿Ustedes en la línea de oración creerían lo mismo y saben que estos hombres los habría yo llamado aquí si pensara que ellos no? Después de predicar así y decir las cosas que he dicho, ¿haría pasar aquí arriba a hombres que no son dignos? Yo no haría eso. Estaría derrotando la misma cosa con la que estaba luchando. ¿Entienden? Yo creo en ellos. Yo creo que son hombres de Dios. 90. Ahora, vea que el Espíritu Santo está cerca. Eso es solo para hablar con usted. Estoy tratando. Usted dirá, ¿qué está haciendo, hermano Branham? Lo mismo que hizo Jesús con aquella mujer. Él le dijo, dame de beber. Estaba tratando de hablar con ella un momento para ver cuál era su problema. El problema suyo son los nervios. De eso es que está sufriendo. Si es correcto, levante su mano. Ahora, no parece, ¿verdad, hermanos? No, pero ese es su problema. Ella ha estado así por mucho tiempo, siempre cruzando sus puentes antes de llegar a ellos. Eso es cierto, esa es su naturaleza. Así es, nerviosa, siempre imaginando que algo está por suceder. ¿No es así? Algunas veces el diablo le dice, allí no hay nada, tú solo estás descarriada, has cruzado la línea. Yo no estoy leyendo su mente, pero estoy leyendo lo que el diablo le ha dicho, porque veo lo que ha pasado por su mente. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Concluyendo este mensaje titulado Religión de Jezabel, servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961. Párrafo 91 dice, Jesús percibió los pensamientos de ellos, ¿correcto? Bien, eso es lo que acaba de suceder ahora, ¿cierto? Permítame decirle algo que debería saber. Usted está parada aquí por alguien más, correcto. Ese es el punto y no pudieron captarlo hasta ahora. Ahora, si el Señor me revelara por qué está usted parada aquí, que es por alguien más, ¿creerá usted que yo soy su profeta? Es por su mamá. ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema?
Bien, ella tiene problemas del corazón, presión alta, cálculos biliares y complicaciones. Correcto, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Ahora, hay algo sobre mí y estos hermanos. Hay algo aquí ahora. Es el Espíritu Santo. Ustedes créanme mientras pasamos por la fila. 92. Inclinemos todos nuestros rostros mientras oramos por estas personas. Ahora, Padre Celestial, vamos a imponer las manos sobre estas personas y estoy orando por ellos. Aquí están de pie tus fieles siervos y todos impondremos las manos sobre los enfermos porque tú dijiste que la hiciéramos. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Que la gente no solo pase, sino que lo hagan para ser sanados en el nombre de Jesucristo. Amén. 93. El Señor les bendiga. Acérquense ahora. Sana en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, sana a mi hermano. En el nombre del Señor Jesús, sana a mi hermana. Un momento. Hermanos y hermanas, ¿por qué se gozan cuando aquella dama, durante el discernimiento y cuando pasan los demás, no sucede nada? La gente pasa y dice, si no hay discernimiento, no recibiré nada. Eso no tiene nada que ver con esto. Él está aquí. De todas formas, cuando pase por aquí, hágalo con sus manos levantadas, diciendo, gracias, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador e iré a uno de estos hombres para que me bautice. Voy directo al bautisterio para ser bautizado. Saldré sabiendo que tú prometiste que yo recibiría el Espíritu Santo. Vean, el discernimiento todavía está aquí. Todavía está aquí. Es igual a este caballero aquí. Yo soy desconocido para usted. ¿Lo soy, Señor? Yo no la conozco. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá que yo soy su profeta y su siervo? ¿Lo hará con todo su corazón? Muy bien, Señor. Gracias, Señor. Ese es un buen espíritu. Algo muy bueno. Después de todo, usted está aquí por otra persona. ¿Eso es cierto? Es su nieto. Tiene polio y el otro día se cayó y se fracturó la pierna. Eso es, así dice el Señor. ¿Es cierto? Es cierto. Vaya, crea y él se pondrá bien. 94. Ahora, pasen creyendo, todos pasen. Los ministros oran por los enfermos en la línea de oración y se escucha al hermano Branham decir en el nombre de Jesucristo mientras la gente pasa. Todos, benditos sean los lazos que unen nuestros corazones en amor cristiano. Un compañerismo de mentes hermanas como aquel de arriba ante el trono de nuestro Padre derramamos nuestra oración. Nuestros temores y nuestras esperanzas, nuestras metas una son, nuestro consuelo y nuestro afán. Él te sustentará, pequeño de Dios. Niños paralíticos, ciegos, ministros del Evangelio, ustedes saben que nosotros no tenemos poder para sanar. Pero nuestro gran Señor Jesús, quien está presente aquí, puede hacer señales y reprender al demonio que lo tiene a usted atado. Reprendemos al diablo. Condenamos. Ciego, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, le pedimos a Dios que les dé fe para creer, porque la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará y estarán sanos de nuevo. Concédelo, Dios Todopoderoso, por el nombre de Jesucristo. Ahora ustedes, hermanos, bajen de la plataforma y sigan orando. Los demás permanezcan en oración mientras los ministros están orando por él. Nosotros oramos e impusimos las manos. 95. Padre Celestial, para ustedes que están allá en la audiencia, que no pasaron en la línea de oración, pongan sus manos sobre alguien más. Pongan sus manos los unos sobre los otros. Nuestro Padre Celestial, te presentamos esta audiencia mientras damos término a este servicio y a esta campaña bajo la bandera de Jesucristo, el gran sumo sacerdote ungido de Dios, Emmanuel, vivo, resucitado de los muertos, vivo por siempre para interceder. Su gran presencia está ahora con nosotros y su santo poder está sobre nosotros para hacernos ver visiones, profetizar e imponer las manos sobre los enfermos. La palabra infalible de Dios nos puede volver vacía. Reprendo todo demonio de enfermedad, todo poder de pecado, toda incredulidad, que en el nombre de Jesucristo sean expulsadas de la gente y quedan sanos. Señor,
Bendice a estos hermanos ministros mientras están reunidos con un solo corazón y en unanimidad a todos los laicos de la Iglesia. Oh Dios Todopoderoso, después de esto envía un despertamiento a Middleton, Ohio, Señor, que corra de un lado a otro. Una unción de huesos, Señor, tejidos y piel, que el poder de Dios levante aquí en esta ciudad una iglesia poderosa y unida que se extienda. Una iglesia ejemplar para toda la nación. Que la gente venga a esta ciudad para ver el poder de Dios. Concédelo, Señor. Sana a los enfermos y afligidos. Salva al perdido y recibe la gloria. Concede que todos estos pañuelos y paquetitos que están puestos aquí, te pido, Señor, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y en este edificio, ungiéndonos, que cada uno de ellos sea sanado. En la Biblia está escrita que cuando Israel andaba en la senda del deber, camino a la tierra prometida y el mar rojo estaba en medio, uno de los escritores dijo, Dios miró a través de aquella columna de fuego y el mar rojo termió y se retiró e Israel fue a la tierra prometida. Está escrito en la Biblia, deseo sobre todas las cosas que seas prosperado en salud, que cuando estos pañuelos lleguen a la gente donde Satanás haya puesto un mar rojo delante de ellos, que Dios mire a través de la sangre de su propio Hijo Jesucristo y reprenda toda enfermedad. De los que no pudieron venir aquí, que las enfermedades desaparezcan. Que le teman a la palabra de Dios, a la promesa de Dios y la unción de Dios, que la gente entre a la buena promesa de buena salud y fortaleza. Concédelo, Señor. Lo encomendamos por todo a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Párrafo 98. Audiencia. Aquel que nos conoce a todos, aquel que nos levantó para hacer herencia suya en el mundo y en su iglesia, que las ricas bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes hasta que nos veamos de nuevo. Mi siguiente culto, hasta donde sea, será en el tabernáculo el domingo en la mañana, el domingo de resurrección en la mañana. Luego iré a Illinois. Dios les bendiga. Asistan a sus iglesias, asistan a estas buenas iglesias, mantengan sus corazones unidos, permanezcan en la palabra de Dios, vivan para Él, porque hay cosas horribles por suceder delante de nosotros. Recuerden eso. Hasta que nos reunamos, pongámonos de pie y cantemos. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora con reverencia. Eche la mano de aquel que está detrás de usted, al frente y a su lado. Yo le amo, todos, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora con sus manos levantadas a Dios, canten todos muy fuerte. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Inclinemos nuestros rostros ahora. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Recuerden, muchos de nosotros no nos volveremos a ver hasta ese momento. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Tararéenlo ahora, el hermano Branca comienza a tararearlo. Con ustedes, su pastor. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este glorioso mensaje, Religión de Jezabel. Servicio realizado en Middleton, Ohio, Estados Unidos, día 19 de marzo del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones.
bien, hermanos y hermanas, glorioso tiempo que estamos viviendo. Y estos gloriosos mensajes nos dan más vida y poder para continuar en este tiempo, en este corto tiempo que nos queda. Mis amados hermanos y hermanas, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El verdadero sello de la Pascua. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Iniciando la lectura del mensaje, el verdadero sello de la Pascua. Párrafo 1. Hoy tuvimos un servicio en esta mañana en el cual el hermano Neville nos predicó un mensaje sobresaliente con motivo de la Pascua. Bien, yo sé que es muy cansado el hecho de tener que escuchar de pie, pero es que nuestro cupo aquí es muy limitado. Me acaban de preguntar si podrían abrir aquí atrás y sentar a la gente en el bautisterio. Y les contesté, ese es un buen lugar para ellos. Y fue un excelente lugar para ellos. Así que van a acomodarse en la orilla del bautisterio. No sé si lo van a lograr o no, pues lo que veo es que está hasta arriba de agua. Así que lo mejor sería que se pararan sobre un tablón. Ya veo que están empezando a acondicionarlo, así que probablemente lo tendrán listo en unos minutos. 2. Ahora, la celebración de la Pascua. Es un gran día para todos nosotros. ¿Y cómo nos gusta la Pascua? Bien, vamos a procurar no retenerlos por mucho tiempo, debido a la circunstancia en que estamos. Me gustaría hacer uno o dos anuncios, y estos son de que nuestros servicios empezarán el próximo domingo. Ahora, para ustedes, hermanos que vienen de afuera de la ciudad, empezarán en Bloomington, Illinois, en el Colegio Metodista, y serán de domingo a domingo. Voy a hablar al cuerpo de estudiantes de ese colegio por la mañana y habrá un desayuno con ese motivo. Esto es lo que tengo entendido. 3. Y después, en la siguiente semana, esto es del 23 hasta el último domingo. ¿Cómo está esto? El hermano Neville contesta, hay un anuncio de esto en el boletín, hermano. Oh, sí. Bien, entonces, esto ya ha sido anunciado. Ya están enterados. Yo lo anuncié. Sí, señor. Está muy bien. Magnífico. Se me informó anoche que en Chicago no pudieron conseguir el auditorio del Tecnológico Lani, así que será en otro auditorio que está aproximadamente a unos 10 minutos del Tecnológico Lani, manejando. Será otro auditorio, según tengo entendido. Por supuesto, ellos probablemente pondrán algunas señales allí que lo llevarán a usted al lugar donde será la reunión. De allí iremos a Columbia Británica y para julio del 1 al 4 estaremos en Miami, Florida. Párrafo 4. Para entonces hay probabilidades de tener una gran reunión en una carpa. Y si esto se lleva a cabo, realmente desearía que todos ustedes estén allá. Todos los que puedan estar allá en Washington, D.C., la capital, para la reunión, siendo mi primera reunión en una carpa, y usted sabe que el Señor me prometió que Él me encontraría en ese cuartito, en esa reunión. Y esto es lo que andan planeando ahorita los hombres de negocios de allá. Ellos nos llamaron y nos informaron de que o bien rentaríamos el salón de convención en el cual ya hemos estado, o pondríamos una carpa grande. Y tan pronto como se mencionó de una carpa grande, algo como que registró en mí. Y dije,
puede ser que ella sea el lugar donde la reunión se lleve a cabo, allá en los patios de la casa presidencial. Esto está muy, muy bien. Así que veremos qué resulta. Y después le dejaremos saber si el Espíritu Santo guía de esa manera. Párrafo 5. Creo que hay aquí algunos pequeñitos con sus padres que vienen fuera de la ciudad y ellos desean dedicarlos al Señor. Ahora, mucha gente los rocían con agua y demás, y esto está perfectamente bien. Yo no tengo nada en contra de esto. Sin embargo, el rociamiento con agua no es escritural para un niño o un adulto, ¿ve? El rociamiento con agua es solamente una forma eclesiástica que ha sido adoptada primeramente por la Iglesia Católica y después la pasó al protestantismo. Pero no hay escritura que diga que debes rociar a un adulto o a un niño. Y siendo así, nos gusta quedarnos con la escritura, tan cerca como podamos. En la Biblia, ellos le traían niños a nuestro Señor, y Él los levantaba en sus brazos y los bendecía y decía, no impidáis a los niños venir a mí. Ahora, esto es lo que estamos tratando de hacer, seguir los mandamientos del Señor de esta manera. Y nosotros llamamos a los ancianos de la iglesia y nos paramos alrededor y dedicamos los niños al Señor. Vamos a suplicarle a nuestro pianista que toque el himno, traer a los niños. Muy bien. Y aquellas madres que traen a sus pequeñitos, vengan hacia adelante. El hermano Neville y algunos de los ancianos estarán aquí conmigo, si así lo desean. Y dedicaremos estos niños al Señor. Traedlo, traedlo. Rescatadlo de los campos del pecado. Traedlo, traedlo. Traed los pequeñitos a Jesús. Párrafo 6. Ahora, esto es solamente un acto de las madres dedicando a sus pequeñitos a Jesús. Y siendo hoy la mañana de resurrección, qué maravillosa oportunidad para iniciarlo con bautismo y dedicación. Cantemos de nuevo la alabanza mientras ellos empiezan. Traedlos, traedlos, rescatadlos de los campos del pecado. Traedlos, traedlos, traed los pequeñitos a Jesús. Párrafo 7. Y ahora, mis amigos, conozco a estos niños, a cada uno de ellos. Son los niños más hermosos del mundo, yo lo sé. Lo sé mejor que cualquier otra cosa que pudiera decir al respecto. Esto es correcto. Y esta es la manera como usted debería sentirse. Ellos son pequeños tesoros de los cuales Dios le ha dado la responsabilidad para criarlos. Y como siempre lo he dicho, y he hecho esto un decir para las madres, de que sabemos que tenemos 4 evangelios escritos y son Mateos, Marcos, Lucas y Juan, pero hay un quinto evangelio que no está escrito y ese es el de la madre. Ella toma los 4 evangelios y saca las enseñanzas de ellos. Así que la responsabilidad está puesta sobre ustedes, madres, y ustedes, padres, de criar a estos niños para el reino de Dios. Yo estoy seguro de que este es el deseo de su corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hemos iniciado un nuevo mensaje, El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El verdadero sello de la Pascua del año 610402, párrafo 8. Los encomendamos a Dios en oración y dedicamos así sus niños a Cristo. Los ancianos y yo lo haremos. Solamente le pedimos a ustedes nos den los nombres. Sé que mi esposa está un poco celosa de mí en estos momentos.
Lisa Ann Mitchell. Oh, Lisa Ann Mitchell. Un tesoro de luz en los brazos de cualquier persona. Inclinemos nuestros rostros, Padre Celestial, como tus siervos, te elevamos en oración a ti, a la pequeñita Lisa Ann Mitchell. En el nombre de Jesucristo, la dedicamos y reclamamos su vida para el reino de Dios. Hazla que viva y crezca y sea una persona hermosa para el reino de Dios. Hacemos esto porque somos comisionados por nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Dios les bendiga. Párrafo 9. Hermana Junior. Junior, mientras él está tocando su siestecita, inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, elevamos hacia ti este pequeñito. Oramos que si Jesús se tarda en venir, tú lo hagas un siervo de Dios. Su madre te lo entrega a ti y nosotros te lo presentamos en el nombre del Señor Jesús para que tú lo bendigas y también el hogar donde él proviene. Haz que él sea criado por la gloria de Dios. Lo dedicamos a Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano ministro y su esposa. Soy un poco cuidadoso para ese oficio, porque siempre estoy temeroso de lastimar a los pequeñitos. Párrafo 10. Creo que lo podemos coger en esta forma. Esta es una pequeñita. ¿Cuál es su nombre? Débora Mails. La pequeña Débora Mails. Está bien, despierta en esta mañana. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, te traemos a ti a la pequeña Débora Mails. Oramos por tus bendiciones sobre la niña. Mientras la bendecimos al Señor, mientras la dedicamos al Señor, y su padre y su madre la presentan como una conmemoración a nuestro Señor Jesús, quien bendijo a los pequeñitos y dijo, no les impidáis a ellos venir a mí. Te entregamos a ti, a la pequeña Débora, para una vida de servicio en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 11. ¿Cuántos más de estos otros van a decir, a dedicar? Muy bien. Señor, esta niña, Sara Ruth, la pequeña Sara Ruth huele. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti, a esta preciosa niña a quien han puesto en nuestros brazos para dedicarla. Y estamos con nuestros rostros y corazones inclinados para agradecerte por ella. Y oramos que tú bendigas su vida, convirtiéndola a una vida para tu servicio. Te la entregamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Eso es todo. Ella me miró como diciéndome algo más. Muy bien. Párrafo 12. Aquí está una niña, una dulce niñita. ¿Cuál es su nombre? Mika Ugren. Oh, qué cosita tan dulce es esta. ¿Cómo estás? Ella es muy vivaracha y quiere saber lo que está pasando aquí arriba. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te damos a ti esta hermosa niñita en esta mañana de resurrección en que te hemos traído pequeñitos a ti. La dedicamos al Señor Jesús para una vida de servicio. Concédelo, Señor, de que ella viva muchos días hasta la venida del Señor. Y si esto es posible y su vida sea para tu servicio, como lo hacemos, como lo hemos pedido al dedicártela a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Nota. De los párrafos 25 al 45, permitentes a la presentación de niños por el hermano Urana, no fueron grabados en esta cinta. Párrafo 13. ¿Cuál es su nombre? Oh, Melinda. La pequeña Melinda Ugre. Te quieren ver los hermanos sentados en este lado. Melinda, eres una niñita hermosa. Oh, mi Señor, inclinemos nuestros rostros. Dios Padre, te entregamos a ti esta damita en el nombre del Señor Jesús. La dedicamos para ti, su vida que sea una vida de servicio para ti, Señor, orando para que tú alargues sus días y la hagas una hechura de tus manos para servirte a ti y para hacer aquello
para lo cual ella ha nacido. Te la entregamos a ti en dedicación en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 14, para terminar. ¿Cuántas niñas hermosas? ¿Cuántas niñas hermosas? Veamos ahora. Aquí está esta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta mañana, pequeñita? ¿Cuál es el nombre de ella? Jen. Aimelin Doughton. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti esta dulce niñita. Y oramos para que tú la bendigas. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas los hogares de estos niños. Haz que ellos sean criados en la amonestación de Dios para una vida de servicio para ti. Te entregamos a ti esta hermosa pequeñita mientras la dedicamos a Dios en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Hermana, su niñita es una dulce criatura. Dios les bendiga. Párrafo 15. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Hermana Rosalia, por favor, párrafos 15 al 21. Amén, hermano. Continuando con el mensaje del verdadero sello de la Pascua, párrafo 15. ¿Cómo estás? Casi puedes cargarme, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Teresa Cabert. Mira para acá, Teresa. ¿No es ella una preciosa cosita? Todos ellos son pequeñitos muy hermosos. Nuestro Padre Celeste. Amén. Nuestro Padre Celestial, te entregamos a ti esta hermosa niñita, a quien sus amados la han puesto en nuestros brazos. Y mientras nosotros te la presentamos a ti, la entregamos para una vida de servicio a Dios. La dedicamos para el servicio de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. 16. Dios le bendiga, hermana, y a su pequeñita mientras nosotros oramos. Una pequeñita de ojos azules y otra de ojos cafés. ¿Cómo se llama? Cintia, pequeña Cintia, mira aquí, Cintia, esos ojitos tan bonitos. Nuestro Padre Celestial, te entregamos a ti esta pequeñita en esta mañana. Permítela vivir por largo tiempo y permítela que ella sea tu sierva. Sus amados la han puesto en mis brazos para dedicártela. Y yo la traigo ante los ancianos y la pongo delante de Dios y la dedico para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. 17. Bien, este que sigue se ve muy chiquito. Mira, tú deberías estar aquí arriba para coger a este niño. Yo tengo miedo de lastimarlo. Yemis, please. Es un pequeñito muy vivaracho, ¿verdad? Eso es. Nuestro Padre Celestial, te entregamos a ti al pequeño Yemis. Haz que sea como aquel de quien su nombre proviene, Yemis Santiago, el de la Biblia. No hay duda que él mostró sabiduría en el consejo del servicio de Dios. Yo oro para que tú lo bendigas y por una vida de servicio para ti. Bendice el hogar de donde él proviene y haz que él sea criado en la amonestación de Dios mientras nosotros lo dedicamos para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. 18. ¿Cómo se llama esta niñita? Venga aquí, mi muchachita. Tammy Brown, la pequeña Tammy Brown. Su madre y su padre fueron bautizados esta mañana. Otra hermosa niñita, inclinemos nuestro rostro. Padre, te traemos a ti esta niñita. Me imagino que fue algo semejante a esto cuando las madres te llevaron a sus niños a ti, cuando tú estabas aquí en tu jornada terrenal. Nosotros te la dedicamos a ti, Señor. Tengo entendido que su padre y su madre fueron bautizados aquí esta mañana, en ese precioso nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, su hogar estará bien. Yo oro para que tú les bendigas y les des una vida de servicio, mientras la dedicamos a Dios para su servicio en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén. 19. Muchas gracias. Oh, espere, perdóneme.
No miré a este niño. ¿Cómo estás? Mire, nada más qué hombre tan fino. ¿Lo puedo tomar en mis brazos? ¿Puedo? Muy bien. ¿Cómo se llama? Danny Johnson. Danny William Johnson. Oh, mi señor. Aún parece un predicador, ¿verdad? Padre Celestial, te traemos este pequeñito a ti. Puede ser que sea todavía muy pequeño para saber lo que está sucediendo, pero hay un Dios en el cielo quien mira hacia abajo y sabe estas cosas. Te lo entregamos a ti, Señor, así como la madre lo puso en nuestros brazos. Por fe venimos en el nombre de Jesucristo y lo reclamamos como un trofeo para la gracia de Dios. Le dedicamos a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermanito. Párrafo 20. ¿Ya presentamos a todos? ¿Qué niñita tan preciosa tenemos aquí? Este sombrerito y vestidito que traes puesto es de lo más hermoso. Adler Helen Kail Adler. ¡Qué niñita tan hermosa! Nuestro Padre Celestial, te presento a ti este tesoro de su hogar, una niñita que ha venido al mundo y sus amados la traen para ser dedicada para tu servicio, sabiendo en el día perverso en que estamos viviendo. Reclamamos la vida de esta niña como un trofeo para Dios y la dedicamos para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga, pequeñita. Párrafo 21 por último. Aquí tenemos a un pequeño predicador, dos de ellos. ¿Son gemelos? No, uno tiene 5 y el otro 8 años de edad. ¿Cómo se llama este? Johnny, procedente de Richmond, Virginia. Su cara me es familiar. Usted tuvo una entrevista conmigo y el señor estuvo presente allí. Perdóneme usted. Reconocí su cara, pero no podía acordarme quién era usted. Muy bien. Sabemos que el niño viene de un buen hogar. Su nombre es Juan Johnny. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti al pequeñito Johnny y ponemos nuestras manos sobre él, porque esta es la manera que tú lo hiciste. Pues tú también pusiste tus manos sobre ellos. Nosotros le bendecimos y reclamamos su vida como un trofeo de la gracia de Dios y lo dedicamos para el servicio de Dios en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios te bendiga, pequeñito. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos. El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, el verdadero sello de la Pascua del año 610402. Párrafo 22. Lewy, este se llama Lewy. Padre Celestial, te traemos a ti al pequeñito Lewis, a quien su padre ha traído para dedicarlo para servicio en la casa de Dios. Mientras pensamos en aquellos días de cuando Ana fue al templo a orar a Dios y le dio un niño, y después ella lo trajo de regreso y se lo entregó a Dios. Vemos que esto es lo que estas gentes están haciendo. Traen a sus pequeñitos, sus pequeños tesoros y los dedican. Y así el sacerdote tomó al niño como su padre y crió a este pequeñito y llegó a ser un profeta. Ahora dedicamos al pequeño Lewis en esta mañana para el servicio del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios te bendiga, hijo. Es en verdad algo bueno de verlos a ustedes aquí en esta mañana, procedentes de Richmond, Virginia. Dios le bendiga. 23. Veamos ahora. ¿Terminamos? Muy bien. Estos pequeñitos. No podemos saber. Probablemente hemos dedicado muchos misioneros en esta mañana y a un predicador. No lo sabemos. Todo esto está en las manos del Todopoderoso. Quiero anunciar que el servicio para esta noche aquí en el tabernáculo será un servicio de comunión y si usted nunca ha atendido a uno de nuestros servicios de comunión, le diré que también practicamos el lavamiento de pies después de participar de la comunión, la cena del Señor. 24. Tenemos aquí algunos pañuelos sobre el púlpito para que yo ore por ellos. Uno pertenece al hermano Greenless, nuestro hermano que asiste a esta iglesia.
No sé el resto de ellos de quiénes serán. Nosotros enviamos cientos y cientos de ellos por todo el mundo. Quiero orar por ellos después de que empiece a orar por los enfermos. Quisiera hablar primero solo por unos momentos, como una continuación pequeña del mensaje de resurrección. Y ahora, antes de abordar la palabra de Dios, acerquémonos a Él en oración. 25. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos en nuestros corazones en esta mañana, por esta gloriosa mañana. Y por encima de todo esto, estamos agradecidos por lo que esto representa, la resurrección y el sello de aprobación de nuestra religión, de que Jesucristo se levantó de los muertos cerca de 2000 años atrás y se presentó de nuevo a su iglesia vivo para siempre. Después de 2000 años estamos tan contentos de estar todavía gozando ese compañerismo con los discípulos del Cristo resucitado. Oramos, Señor, para que su presencia sea tan real aquí en la iglesia en esta mañana, que cada persona presente aquí que no sea salva, acepte a Él como su salvadora. Y aquellos quienes no han sido llenos con su espíritu, haz que este sea el día cuando el Espíritu hará su obra final en ellos. Pedimos que Él, en su gran sacrificio que sanó al enfermo, llegue tan cerca del pueblo, que la fe sea sobresaliente, Señor, y domine sobre toda incredulidad, y haga que el enfermo y el afligido salgan de aquí sanos y satisfechos. 26. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a aquel que tiene a su cargo de explicar tu palabra sobre la resurrección. Dios, bendice a todos los ministros por donde quiera, tus hijos, tus siervos, por todo el país, por todo el mundo, y ven, Señor Jesús, pronto, porque vemos nubes flotantes en el aire, Señor, y sabemos que hay algo grande acercándose. Ciñe a tu pueblo, haz que ellos tomen la espada de la verdad, la pongan en la armadura, se bajen el yelmo, calcen sus pies con el evangelio y sobre todas las cosas, tomen ese escudo de fe y vayan hacia adelante. Concédelo, Señor, porque nubes de guerra han descendido. Bendícenos hoy porque nosotros sabemos que muy pronto veremos a Jesús. Y oramos para poder estar listos para irnos cuando esa hora venga. Haz que preparemos nuestros corazones y que hoy todo quede terminado de una vez por todas en este servicio matutino. En el nombre de Cristo Jesús hablamos a través de tu palabra, pues tu palabra es la verdad. Amén. 27. Ahora, para aquel quien desea leer conmigo la escritura, ábrala en Lucas, el capítulo 24. Yo deseo leer una buena porción de aquí, si el Señor lo permite, para dar un respaldo en lo que quiero basar mi plática de unos cuantos minutos. Ahora, si usted desea, si se pone caluroso, cualquier cosa, haga todo lo que usted pueda hacer para sentirse confortable. Yo trataré de terminar tan pronto como sea posible. 28. Nosotros queremos expresar de que ciertamente apreciamos su lealtad de venir, y más cuando la gente trata de decir que el evangelio ha perdido su atracción. Pero cuando vemos a que la gente ha venido de todas partes de la nación para estar de pie largamente en un lugar en donde sus piernas le están... ...dones por ver a Dios. El evangelio en su simplicidad, tan sencillo así como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es, constituye todavía el poder más grande que jamás ha tocado la tierra. Y el evangelio no es únicamente la palabra, sino el poder y la demostración por el Espíritu Santo. Haz que Él conceda estas cosas para nosotros mientras leamos, principiando del versículo 36 en adelante del capítulo 24 de San Lucas. Y entrando que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensando que habían visto un espíritu. Mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpa y ve que el espíritu no tiene carne ni hueso como veis
que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, él les dijo a ellos, ¿tienes aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas en mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y díjoles, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y sácalos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado El verdadero sello de la Pascua, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan maravilloso que tú nos has puesto, Señor, en cada uno de vuestros corazones, Señor. Estamos aquí en esta tierra, Señor, pero necesitamos ya salir. Por eso es que te pedimos en esta noche que venga tu reino, Padre amado. Porque aquí no tenemos nada, Señor. Aquí ninguna ley sirve. Son leyes mundanas, leyes del diablo, Padre amado. Pero tu palabra dice que el reino tuyo es un reino inconmovible que será pisada, estropeada, despedazada en este mundo, Señor, en esta gran tribulación que viene muy pronto, Señor. El fuego atómico, volcánico y solar, oh Padre amado, estará en la cena, Señor, pero la novia estará en el rapto, saldrá en el rapto, Padre amado. De eso estamos seguros, Señor. Por eso que tú nos has dado en este último tiempo tu palabra, siendo manifestada en cada uno de vuestros corazones, Señor. No es cualquier mensaje, la lectura no es de cualquier libro mitológico, de cualquier libro de algún erudito, teólogo, doctor en divinidad, no, Padre, o de algún científico, no, Padre, Señor. Es tu palabra, tu santa Biblia, Señor, quien nos entregaste, Señor. Ese es tu palabra gloriosa, tu palabra que nos llevará a vida eterna, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el de ver nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, porque no es que nosotros hemos querido hacer estas cosas, sino tú mismo trayéndonos en la cena, Señor. Entonces, Apocalipsis 10, 8 al 11, ha entrado en la cena, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente, para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese gran privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, juntamente decimos gracias, Padre amado. Bendice grandemente cada alma, cada corazón, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Hermano José, Shalom. Shalom a todos. Dios le bendiga a mi hermana. Shalom, shalom. Shalom, hermanas y hermanos. Dios le bendiga a mi Margarita. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom. Dios le bendiga a mi hermana. Amén, amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hemos entendido, Dios.
Dios en el tiempo de fin. Y la